Choc, te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar. Un fea de modos él te mandará si no llegas puntual a chismear. Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta. Contacta, contacta, y viene para darle sabor a tu vida. Ricardo, Ricardo, échame una hablada, ando de madre ardiendo. Te vas a quedar en Choc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidos sean, hermanas, hermanos, hermanes. Bienvenidos todos a esto que se llama En Choc y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 y en Facebook a través de nuestra página oficial de En Choc TV. Bienvenidos sean absolutamente todos, 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 hoy que es puente aquí en México, pero nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo. Y el día de hoy, hermanitas, tendremos que hablar de varios temas muy importantes. Uno de ellos, el lamentable fallecimiento del productor de televisión, Nicandro Díaz. Algo muy sorpresivo que ahorita les vamos a contar, pero pues muy lamentable. Les contaremos todo lo que está ocurriendo alrededor de esta tragedia. También hablaremos, oigan, hermanitas, nada más ni nada menos que de la publicidad barata, 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 de Sergio Mayer. No, bueno, lo que faltaba. Y por si fuera poco, hermanitas, hablaremos sobre esta nueva amenaza que hay de parte de las personas que acusan a Héctor Parra. Creo que ya estuvo bien, creo que ya como broma fue suficiente. Creo que ya querer callar a quien se les pone enfrente y les saca sus trapitos, ya está bien, ya no nos podemos dejar. Y hablaremos de este tema bastante, bastante claro, porque a mí ya me tienen hasta acá, sinceramente. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a hablar de esto y más. Por supuesto, por favor, suscríbanse a todos nuestros canales, denos un like, compartan, comenten, digan todo lo que ustedes piensan, hermanitas, porque este programa es totalmente libre para ustedes. Y así, bueno, ahora les presento a Felipe Cruz, el Fili. Fili, ¿cómo estás? ¡Hola, George! ¡Hola, hola! ¡Feliz inicio de semana! ¡Felicidades a todas y a todos ustedes que están de puente, mi George! En México, fíjate que es un fin de semana largo, porque resulta que el viernes pasado los profesores tuvieron, los maestros tuvieron lo que hacen su junta anual, y la adelantaron un poquito porque después viene la Semana Santa, entonces no lo pudieron hacer a fin de mes como normalmente lo hacen. Y el día de hoy, en muchos trabajos, pues les dieron el día 21 de marzo, lo adelantaron por aquel asunto del natalicio de don Benito Juárez, pero también por el inicio de la primavera. Entonces, para quienes están disfrutando de un fin de semana largo en México, bienvenidos a disfrutarlo muy a gusto. Gracias por estar aquí, por supuesto, totalmente en vivo a través de nuestro canal de Productora 69 y también a través de nuestra página de Facebook que se llama En Choc TV. Muchísimas gracias porque pueden suscribirse a la que ustedes gusten o a las dos, se vale también. Así es que bienvenidos, gracias por estar aquí. Aquí estamos arrancando esto que se llama En Choc. Así es, hermanitas. Y por favor, conéctense con nosotros. Díganme, ¿quién anda por ahí, hermanas? Con salsa. A ver, Omar. Dice Andrea Aguilar, qué bueno que hoy sí vinieron a trabajar, boquetonas, las amo. Ya suelten la sopa. Saludos, hermanita, pues es que mira, ya la otra semana ya hay vacaciones también, así que hoy hay que trabajar, ya la otra semana ya veremos. Ah, eso sí. Rosa María Ávila Jiménez dice, hola Filip, es junta mensual, creo junta de consejo. Sí, fíjense que hacen esta junta todos los fines, el último viernes de cada mes, pero ahora como el siguiente fin de semana es la Semana Santa. Y nada más han de ir las maestros y maestras a echar café ese viernes, que obviamente ¿qué arreglan? Pues, según ella, porque dicen que porque cada mes están checando sus evaluaciones, que no sé qué. Ah, sí. Dice, a ver, Elizabeth Torres Gómez dice, Philip, estás equivocado, no fue junta de maestros, fue evaluación. Ah, mira, los evalúan tú cada mes. Bueno,
Imagínense si no los evaluaran. No. Dice Leticia Cruz Cepeta, dice, feliz de verlos en vivo. Saluditos a todo Productora 69. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Un beso. También está por acá. Cara Shes, dice, creí no habría programa. ¿Qué vamos a hacer? Dice, muy chambeadoras hermanas con salsa. Hoy sí. Hoy andamos sí. Surgidas, hermana. Max B dice, Gigi Filip, los extrañé el fin de semana, bendiciones y saludos desde San Diego, California. Saluditos, hermanita, te mandamos besos. Gracias, dice Covarrubias Elizabeth, con salsa, Jorgito, saludos a todos en Productora 69 y Omar, pasa mi mensaje, porfa. Con salsa, hermana. Gracias, gracias, gracias. Teresita Pedraza dice, saludos, hermanas, saluditos, Teresita, bienvenida. Saludos, Teresita, gracias. Te mandamos saludos. Nan dice, saludos, hermosas, hermanita Gigi, preciosa, aunque sea sola como perra, pero saluditos, saluda a mi hija Kenia. Kenia, hermana, con salsa, aquí sola como perra, ¿y tú? Les mando besos. Ay, sí, Fili, muy María bonita. Carmen Álvarez. Dice, yo y toda sola. Ay, no, hermanas. Hubiera preferido ser fea. Es la maldición de las bonitas, mi George. Exacto. Es la maldición de las bonitas. Sí. ¿Cómo va el dicho? A la bonita, ¿cómo? La suerte de la fea, la bonita la desea, acuérdate. Ándale, eso me pasa. El peor del caso, mi George, es que ni de una ni de otra, de ninguna de las. Ni fea, ni bonita, ni con suerte, ni con hombre, ni con nada. María Carmen Alba dice, bendiciones para todos ustedes, hermanitas, desde Riverside, California. Muchísimas gracias. Ay, saludos, hermanita, hasta Riverside. Ah, dice Mariana Monroy, ya llegué hasta que los agarré iniciando, saluditos, Gigi Sauria y Filipsillo, dice, tengo calor, saludos desde Tabasco. Ay, ¿por qué traes el calor, hermana? Yo también. A ver, dice Lisbeth Cortés. Philip, el viernes fue día de descarga administrativa, o sea, ese evalúa a los niños el segundo trimestre. Saludos. Ay, hermana, me dejaste igual, quién sabe qué significará descarga administrativa. Yo lo que sé. Evaluación. Yo lo que sé es que todo el último viernes de cada mes no hay clases. Eso sí, no van los chamacos a la escuela. Uh-huh. ¿Pero qué hacen? Eso sí, tampoco lo sé. Basti dice, ocupamos un cerveza refrescos para este tremendo calor. ¿Qué vamos a hacer? La productora, un cerveza refrescos con mucho hielo. ¿Cerveza refrescos? Ay, la productora. Ay, ya, no. Con trabajo grita. Ay, no. Cálmate, mi George, que apenas estamos arrancando la época de calor. No, imagínate. Y acaba de ser su cumpleaños, tú, Filip, imagínate. Ya el otro año. Ya no voy a. Ya dentro de 5 años va a ser cerveza refresco. Cerveza refresco. Va a ser ya para. Refresquito. Refresquito. Ay, cómo eres ridícula. Excelente día para todo el equipo más chingón de todo Tutú. Dice, duélale a quien le duela. Pues aunque les arda, que les siga ardiendo, a mí que me importa. Oigan, hermanita, bueno, vamos a leer el último y ya vamos a comenzar, Philip, porfa. Yolis dice, hola hermanas, las diosas del chisme, saluditos desde Seattle, Washington. Saluditos, hermanita, te mando besos hasta Washington, que no conozco, pero ya pronto iré. Oigan, hermanitas, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy a platicar de dos lamentables noticias, lamentables, terribles. Porque fíjense que este fin de semana, pues, se hizo público el fallecimiento, nada más ni nada menos, que don Ecoloco. Ay, no, hermanitas. Para todos los que nos tocó esa etapa de Odisea Burbujas en los años 80, ¿te acuerdas, Philip? Claro que sí, mi George. ¿Cómo no recordar a todo el elenco, mi George? Todo Odisea Burbujas, fue una cosa espectacular.
El mimosito, pero el de a de veras, no el que se encuera, el de a de veras, mi George. Mimosito ratón. Verdes, el pistachón, mafafa, el doctor Memelowski. Ah, el profesor. Fíjate, Jorgito, que yo tengo una compañerita de que trabajó conmigo hace muchos años en la radio, y este actor llamado Don Humberto, y el apellido ahorita te lo voy a decir. Humberto Espinosa, era su padrino de bautizo. Y entonces siempre nos hablaba de Don Ecoloco, ¿no? Y le dije, ay, no seas malita, dile que si me regaló una entrevista, ¿no? Para la noche del Philip. Le digo, ¿sabes cuándo estaría padrísima? El día 30 de abril, que es el Día de los Niños, creo que sería una buena opción para poder, pues ahora sí que recordar al Ecoloco. Y me dijo, claro, nada más que sabes que anda un poquito delicado de salud. Esto me lo dijo hace como 2 meses, tal vez a lo más, Jorgito. Y ya estaba prácticamente todo cuadrado para que el 30, fíjate, 30 de abril de este año, estuviéramos platicando con él, porque incluso me decía ella que sí, pero quería salir con su sombrero del Ecoloco y todo completito, ¿no? Porque pues iba a ser un tipo homenaje. Y mira nada más con qué noticia nos venimos a despertar hoy, que Don Humberto, desafortunadamente, oye, Jorgito, 94 años. 94 mira, años, Pues dicen que en realidad ya también era la edad, sí, era lo cansado, era lo enfermo que estaba, que fue lo que terminó con su vida, pero de verdad, Hermanita, yo creo que es de los pocos villanos más queridos, Philip. Ay, sí. ¿No? Porque a nosotros en esa época que éramos niños, bueno, nos encantaba, lo imitábamos, cantábamos su canción de amo el smog, amo la basura. Yo Ecoloco tumba arbolitos junto con flores y pajaritos. Y con su papá, Philip. Así, pego basura, cáscara, flores, yo contamino y ensucio todo. Ay, no. No, es que eso es, fíjate. ¿Cómo dicen que la televisión no puede ser educativa? Pero si algo tenía doña Silvia Rocha, que fue la creadora de todos estos personajes, Jorgito, es que todos nos enseñaban algo. No eran personajes nada más por salir ya, no. O sea, todos tenían una razón, un porqué, nos enseñaban y viajaban. Pero además sí te enseñaban cosas, Fili. Sí, bueno, sí, imagínense, años 80, estamos hablando de hace 40 años, 40. Casi 50 años, sí. Y ya nos empezaban a enseñar a través de este programa que no había que tirar basura, que se acostumbraba mucho a tirar la basura en la calle, que el smog estaba haciendo mucho daño, que había que cuidar los árboles. Aparte nos daba nuestras clases de historia a su estilo, Philip, que si Cristóbal Colón llegó y cómo llegó y unas historias así que estábamos encantados. A mí me encantaba ese programa, me gustaban las canciones, me gustaban los personajes, me encantaba el Ecoloco, y la verdad qué lástima que se nos haya ido Don Humberto, el Ecoloco. Creo que repito, a todos los que nos tocó, pues esa generación, lo vamos a extrañar y le agradecemos que haya existido, Filipo. Yo creo que cada uno de ellos, le pusieron su granito de arena e hicieron de Odisea Burbujas pues un gran proyecto, un gran programa que pues de un momento a otro terminó, que nunca nos enteramos en realidad qué fue lo que pasó, pero que hasta el día de hoy pues no hay tantas historias turbias alrededor, seguramente las hubo, pero creo que se quedaron muy bien guardadas las que hayan existido, ¿no, Philip? Claro, mi George, pues recordemos que de lo fuerte que sí se llegó a contar en algún momento fue de esta situación de quien hizo el personaje de Pistachón Zigzag. ¿Te acuerdas que había sido sacerdote? Todo, ajá, ese tipo de cosas. Pero fuera de ahí, no, o sea, un programa dentro de lo que cabe. Yo no dudo que se pudieron haber dado historias, pero no fueron tan conocidas, o por lo menos. Pero no como, por ejemplo, El Chavo del Ocho. Que hay tantas historias alrededor de todo el elenco y de la producción, y que se anduvo uno con otro y el otro con el otro, y luego que si le gritó y que si le bajó el marido. Bueno, bueno, las historias. Imagínate, Jorgito, ¿hace cuánto ya que no pasa El Chavo del Ocho? ¿No? ¿Ya hace cuántos años terminó? Pues todavía se siguen peleando, mi George. Todavía se siguen peleando. Exacto.
Y mira, ahí está Doña Silvia. Los creadores, exactamente. Claro, Doña Silvia. Ah, pues que descanse en paz, don Humberto, donde coloco y los vamos a recordar toda la vida. Creo que a todos los que nos tocó esta generación. Y los que no los conocen, ahí en YouTube, búsquenlos, les va a encantar. Les va a encantar y los va a ver. Oigan, hermanitas, bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, fíjense, bien dicen que cuando llega la muerte en el mundo del espectáculo, pues llega por triple, ¿no? Recordemos la semana pasada la Gilbertona, Philip, que en paz descanse, que por cierto, ¿no viste que el Buki también le hizo homenaje en su concierto? Fíjate nomás, o sea, uno pensaría, Jorgito, ¿en realidad era tan importante la Gilbertona? No, deja, yo creo que uno piensa, ay, a mí me gusta porque soy igual de corrientote, ¿no? Con mis comentarios y todas las vulgaridades me gustan y me divierten. Uno pensaría así, a mí. Pero no te imaginas que personajes tan importantes a nivel internacional, ay, estaban también fascinados con las vulgaridades, tú, Fili. Oye, ahí está Doña Ana Gabriel. Ahí está el Buki, el gobernador de Sinaloa, y todos los grupos de los que ya hablamos, que si los amigos de Jalisco, que si los de Chapito, que si los de... ¡Ay! Oh, dices, no inventes, pues, ¿de quién hablamos, mi George? No, ya pues te digo que le dicen que era buchona. Ay, bueno, el caso es de que, miren, fue la Gilbertona la semana pasada. Sí. Fin de semana, don Humberto, le coloco. Y el día de hoy, hermanitas, bueno, desde el día de ayer, fíjense que empezó a circular por las redes sociales durante la madrugada, pues una petición de que urgía que por favor ayudaran, que urgía sangre, pero en un hospital privado de los más importantes de Cozumel, creo que es el más importante de Cozumel, este hospital privado. Y urgía sangre, Philip. Y entonces lo que llamó muchísimo la atención era que a quien se le tenía que donar esta sangre era a Nicandro Díaz, este productor de Televisa. Sí. Entonces todo el mundo empezó a decir, pues, ¿qué tendrá? Pues, ¿qué le pasaría? ¿Por qué en Cozumel, Philip? ¿No? Ya, exacto, ajá. Porque tan lejos. Mira, entonces, dice, ajá, a ver. Urgente, amigos de Cozumel, les pedimos su valioso apoyo para donar sangre tipo AB negativo U o negativo en el hospital Costamet, Cozumel, a nombre de Nicandro Díaz González. Agradecemos su pronta ayuda. Producción de Nicandro Díaz González. Pues esto lo estuvieron compartiendo muchísimos famosos, entre ellos Laura Flores, que Laura Flores trabajó en varias ocasiones con Nicandro Díaz y eran muy amigos. Bueno, en realidad, don Nicandro Díaz, que en paz descanse, creo que era amigo de todos, Philip, porque hasta este momento yo no he encontrado un mensaje que sea en contra de él, ninguno. Y de hecho, Laura Flores dijo que se iba a ir hoy mismo a Cozumel para ir a donar, nada más a eso iba a donar y a ver cómo estaba la situación de salud de don Nicandro. ¿Que por qué? Porque fíjate, dice que cuando ella se embarazó de su hija, de María, que estuvo a punto de abortar, que estaban grabando cuando estuvo a punto de abortar, algo le pasó, y que fue el propio Nicandro Díaz quien la sacó del foro y se la llevó al hospital, y estuvo con ella cuidándola, hasta que la dejaron salir ya y que le dieron pues los cuidados que tenía que tener durante todo el embarazo. Imagínate grabando telenovela. Entonces, claro, que don Nicandro adaptó absolutamente toda la historia para que Laura pudiera grabar sin que le afectara en nada con el embarazo sus grabaciones, que ni afectara la salud de su bebé y tampoco que afectara la producción. Y lo hicieron de esa manera, terminó Laura de grabar, se fue a que naciera su bebé y afortunadamente todo salió perfecto, pero que fue gracias a Nicandro. Entonces, por eso Laura Flores decía, yo me voy, yo voy a donar allá en Cozumel y no tengo ningún problema. Lamentablemente ya no fue necesario que fuera, porque hoy en la mañana la idea era de que lo trasladaran inmediatamente, Philip, a la Ciudad de México. Ya estaba todo listo y preparado en el hospital ABC de aquí de Santa Fe, para que ahí llegara don Nicandro Díaz
y ya lo pudieron atender. Y se empezó a pedir, de hecho, sangre ahora para el ABC, porque tenía que llegar directo a la transfusión, Filip. Entonces, había que ir adelantando, tratar de generar la sangre, ¿no? Mira, ahí lo puso esto el Güero Castro. El Güero dice, urgente, se necesita sangre tipo AB negativo para Nicandro Díaz, Hospital ABC de Santa Fe. Fíjate, ya estaba todo preparado, Filip, todo preparado para el traslado, que tenía que ser obviamente un traslado muy cuidado, ¿no? No es de que lo subes a un helicóptero y ya vámonos, o sea, es de que tiene que ser con todos los cuidados necesarios, me imagino que con gente de terapia intensiva. Y resulta que ya no se pudo hacer nada, don Nicandro Díaz perdió la vida, y todo porque... Porque resulta que les decimos que aquí en México es puente, es día feriado el día de hoy, y el fin de semana largo se fue don Nicandro Díaz con su familia a Cozumel a pasarlo allá, a descansar. De hecho, durante la semana, don Nicandro habló por teléfono con Eduardo Yáñez, Filip, que también Eduardo, bueno, trabajó con él en muchas producciones, entre ellas Secretos Verdaderos, que fue un exitazo, ¿te acuerdas? Con Erika Buenfil. Claro. Y le dijo que se iba para Cozumel, le dijo, oye, pero quiero que nos veamos regresando, nos vemos en la semana. Sí, órale, que te vaya bien, pásala rico y todo, ya sabes. Y entonces se van a las vacaciones, bueno, al fin de semana largo, andan allá en Cozumel muy a gusto. Y de repente la historia que hay es que pues empiezan a subirse a las motos estas acuáticas, y él se subió también, se sube a la moto acuática, se arranca, se va. ¿Quién sabe qué pasó exactamente, hermanitas? ¿Para qué vamos a especular? Pero algo pasó, tuvo un accidente en la moto acuática y dicen que el golpe fue tan fuerte que donde más lo lastimó, lo dañó, fue en el estómago y en el vaso, Filip. Y entonces ahí empieza un problema terrible, 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 porque entonces ya se meten un montón de bacterias a la sangre y te provoca una serie de condiciones en el estómago, en el páncreas, en el mismo vaso, en la sangre, por todos lados, hermanitas, por todos lados. Y pues lamentablemente muy rápido perdió la vida don Nicandro Díaz. Tenemos entendido que el servicio funerario se va a llevar a cabo justo aquí en Santa Fe, en unas funerarias que hay, pues muy bonitas, ¿no? En Santa Fe, pero aunque ya está todo listo ahí, me están informando que el cuerpo todavía no llega a México. De hecho, al parecer, todavía está en Cozumel. Es que tiene que pasar todavía por una revisión, ¿no? Y aparte de todo, tiene que ser entregado al servicio forense, y ahí tendrán que hacer todos los trámites de ley, que además de todo, como pues fue un accidente, no fue, digamos, muerte natural o dentro de un hospital, tendrán que analizar, supongo yo, el peritaje de la moto acuática, todas las investigaciones, y entonces una vez realizado todo eso, liberarán el cuerpo. Pero imagínate para la familia estar lejos. Qué horrible, qué tragedia. Un fin de semana, te vas de vacaciones y resulta que piensas... Te vas bien contento, Filip, a descansar, claro, a la playa, no sé, o sea, piensas, siempre pensamos que la vamos a pasar increíble, y ven que terminó esta historia. De hecho, se dice que ya en cualquier momento podrían empezar a llegar los familiares. Al parecer, nada más se quedó uno de ellos, que es quien va a esperar el cuerpo para hacer el traslado. Y pero los demás familiares ya van a estar esperando en la funeraria. Entonces, pues una historia de verdad lamentable, hermanitas, lamentable. Creo que era de los productores más queridos de televisión, de Televisa específicamente, y aparte bastante serio en su trabajo, Filip, porque él, que yo me acuerde, no andaba en chismarajos. Él hablaba de sus proyectos, él hablaba de sus cosas, él hablaba de sus protagonistas, y no andaba en chismarajos de que ahora le voy a echar frijoles a no sé quién. Y la verdad es que hizo producciones bastante buenas.
bueno, Secretos Verdaderos, que ya lo mencionamos, La Dueña también lo hizo. Ajá, exacto. La que hizo Angélica Rivera con este Yáñez, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue esa? Esa fue Destilando Amor. La Dueña que él hizo fue la de Lucero. Uh-huh. Destilando Amor, que fue con Angélica Rivera y Eduardo Yáñez. Ah, hizo Gotita de Amor también. En esa de Gotita de Amor fue donde salió Laura Flores, que no tenía que estar embarazada en la historia. Y después le ponían aquí un bol a Laura Flores para que no se le viera su pancita, ¿no? Pero no la corrió, no la sacó. Entonces, pues digo, eso está muy bien. Bueno, el año pasado vino a México doña Lupita Ferrer, que fue el gran... Mira la gotita. Mira la gotita de amor. Fue el gran regreso de doña Lupita Ferrer, y fue porque justamente Nicandro Díaz la había mandado a llamar para proponerle un proyecto. Fíjate, nada más, ya desafortunadamente, pues ya no se va a poder realizar. Pero también, ¿sabes cuál hizo? La de La Pequeña Traviesa. Ah, sí. Sí, solo la pequeña traviesa. Dicen que empezó como asistente de producción, Philip, con Valentín Pimstein. Imagínense, hermanitas, o sea, de verdad, eso es echarle ganas a la vida y echarle ganas a lo que te apasiona. Era asistente de producción de Valentín Pimstein. Así, o sea, que aparte dicen que Valentín Pimstein era de esos que nos traía acá movidos, ¿no? Bueno. Incluso en Rosa Salvaje, que hizo Verónica Castro, él no era productor todavía, él estaba en la producción, ahí andaba jalando cables y todo, Philip, en Rosa Salvaje, que fue los años 80, ¿no? Mm-hmm. Entonces, ya después le empezaron a llegar las oportunidades y lo fueron elevando de puesto, y hasta que llegó a ser productor general. Y la verdad que lo hizo bastante, bastante, bastante bien, hermanitas. Y bueno, dadas estas circunstancias, platicamos con el Negro Araiza ahí en Televisa, que nos cuenta un poquito más de lo que él se enteró, de lo que él sabe y de cómo se están viviendo las cosas dentro de la empresa. Y si hay algo que creo que es un gran, y eso sí no lo logran todos, es el amor con el que se expresan, de la caridad de él como persona. Con todos tuvo un detalle, con todos, porque eso no lo tenemos todos. Un hombre muy generoso. Entonces, y impactante ustedes dar pues esta lamentable noticia, porque pues la mayoría nos enteramos por ustedes. Estaba hablando con Arvizu, con Toñito, y fue el que me dijo que tuvo un accidente en una moto de agua, en un Wave Runner, y que había tenido el impacto, pues había sufrido este tema del vaso, y de ahí había perdido sangre, y sin entrar en esos detalles, lo importante era de que ya iba a... Ayer iba a despegar, pero por clima no despegó, no pudo despegar la ambulancia aérea. Sigue allá. Él estaba allá, era la confusión que traíamos, me dijo, no despegó la ambulancia aérea, pero ya viene para acá, va a volar a el hospital ABC de Santa Fe, y entonces por eso era el tema. Pedimos sangre, pedimos ayuda de todos, y en el corte que regresamos, pues por aquí nos anunciaron, por eso regresamos con esa cara. Yo no podía ni hablar, pues Andrea, todos es... Entonces ya dejas de pasar de ser, pues una voz que está a cuadro a una persona que lo, a mi carnal, ¿no? Pues que lo quiere. Bueno, seguramente habrá una misa para él aquí en Televisa, o sea, es San Ángel, los funerales, su esposa, sus hijos. Pero le afectó el vaso, ¿verdad? Dices. Pues es lo que me comentó a mí el productor ejecutivo, que es su mano derecha, que pues ahorita es el que está a la cabeza de Toño, es de todo. Yo lo despido con todo mi amor, es un hombre que además la carrera la hicimos juntos y fue muy temprano, porque él tenía muchísimos, muchísimos proyectos, muchas cosas que dar, y queda su legado. Por ahí oí en uno de los founders, el legendario Nick, y sí le queda muy bien el legendario Nick. Pues ahí está Araiza, Armando, ay, se me fue. El Negro Araiza.
Fíjate, Jorgito, cómo se resiste uno y siempre habla uno en tiempo presente de la gente, ¿no? Es un productor, es esto, decía él. O sea, como que la mente te traiciona y de pronto no te acostumbras a decir fue. O sea, él ya no está, como que dice, pues no, sí, pues, pero, pues, me acabo de ver, pues si estaba bien. Pues, horas, Filip. Apenas. Claro. Bueno, pues también ahí hablamos con André Legarreta, hermanitas, quien también habló al respecto, y dice estar muy conmovida, pues obviamente, por esta situación. Pérdida muy, muy dolorosa, sin duda. Un gran amigo, un gran jefe, un gran compañero, un hombre que creyó en muchos de nosotros para darnos la gran oportunidad que esperábamos. Y pues es muy doloroso. Y quien me dio mi gran oportunidad de protagonizar una historia fue él. Habíamos trabajado juntos en otras historias. Me había tocado ser alguna villana y así, pero él estaba en la producción. Él es una prueba de que los sueños se cumplen. Y se cumplen bien. Y él hizo un gran trabajo. O sea, sin duda el legado que nos deja es maravilloso y de primera, ¿no? Además, en lo personal, Andy, hace rato estaba viendo el programa, compartiste que estuvo contigo en los momentos más tristes de la pérdida de tu primer bebé. Sí, precisamente en la telenovela, en las grabaciones de Iban los niños, pues fue cuando quedé embarazada por primera vez y después, bueno, perdimos al bebé y él fue tan cálido, tan cercano. Cuando yo regresé después del tiempo, que me dijo, tómate un tiempo, estamos esperándote, tú no te preocupes. Aún sabiendo que teníamos el tiempo encima también, al aire. Y cuando regresé él y todos los niños, los alumnos, que además, pues, para mí fueron ellos siempre un gran regalo también. A la fecha tenemos comunicación. Ellos me estaban esperando todos con un abrazo de grupo. Y bueno, también con lo de mi mamá, con situaciones difíciles que me ha pasado últimamente, él siempre cerca, con recados, visitas al foro, cálido. Me duele mucho, sí, es una gran pérdida, sin duda. Pues ahí está Andrea Legarreta. Es que fue Nicandro el que hizo esta versión de Carrusel de Niños, ¿no? Okay. Pero ahora con Viva los Niños. Uh-huh. Y fue con Andrea justamente la protagonista. Por eso es que habla tanto de él. Uy, mira, Jorgito. Uh-huh. Mira nada más. Oye, pero qué difícil, Filip, que justo tus protagonistas tengan que pasar por este tema y tú tengas que ver cómo adaptas una historia donde sí. La protagonista no la puedes dejar de lado, o sea, tiene que seguir, pero tienes que ingeniártelas para que la gente no sienta tanto la ausencia del protagonista el tiempo que sea necesario, ¿no? Y eso muy pocos productores lo hacen porque la mayoría dicen, pues, tú tienes que cumplir y punto, si no busco a otra, ¿no? Así. No, claro, tengo un contrato, ¿no? Y acá lo que hablan es de la humanidad que tenía Nicandro Díaz, entonces... Pues eso creo que muy pocos. Oigan, hermanitas, y justamente las redes sociales están inundadas de mensajes de famosos, de muchísimos famosos que lo conocieron, que trabajaron con él, que recibieron alguna oportunidad y demás. Pero entre ellos, pues obviamente aparece un Eduardo Yáñez, una Erika Buenfil, aparece Eiza González. Mira, ahí tenemos mensajes. Philip, por favor. Sí, claro. Ese es de Eduardo Yáñez. Uh-huh. Dice, mi más reciente cumpleaños con Nicandro. Nos vemos pronto, hermano. Fíjate, que de hecho la última producción que hizo Nicandro fue justamente con Eduardo Yáñez y Mayrin Villanueva. Erika Buenfil, 50, dice, querido amigo, gran productor, mi más sentido pésame, descanse en paz, Nicandro Díaz Oficial.
Ay, no, mi George. Este es de Isa González. Dice, estoy destruida con la noticia de Nicandro. Eres luz, siempre me la pasaba riéndome horas contigo. Mi familia y yo te queremos muchísimo y estamos eternamente agradecidos. Cambiaste el rumbo de mi vida y siempre te estaré en deuda. Mi más sentido pésame a su hermosa familia. Te adoro, Nicandro, te extrañaremos siempre. Dice, tu Lobuki favorito. Y ahí es la foto de cuando hicieron los verdaderos, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Y ahí está Erika Buenfil, está Eduardo Yáñez, Ruli, Eiza y Nicandro Díaz. Qué bonita fue esa telenovela, ¿eh, Filip? Esa, fíjate que no la vi, mi George. Pero aparte... También fue donde se hizo más famosa Marjorie de Sousa. Guapísima. Ah. Joaquín López Dóriga dice, lamento informar la muerte del gran y querido productor Nicandro Díaz. A todos sus familiares, amigos y compañeros, mi pésame, descanse en paz. Y así como estos mensajes, les digo, hay muchísimos, hay muchísimos. Marlene Favela también puso algún mensaje. Carla Iberia Sánchez dice, fallece nuestro querido compañero productor Nicandro Díaz tras permanecer hospitalizado por un accidente. TV y Novelas dice, última hora, lamentamos el sensible fallecimiento de Nicandro Díaz. Desde la redacción nos unimos a la pena que embarga a la familia y amigos del productor. Chispas. Foro TV dice, última hora, fallece Nicandro Díaz, productor de telenovelas y teatro. Es recordado por exitosas producciones televisivas como Mi Pequeña Traviesa, Gotita de Amor, Contra Viento y Marea y Destilando Amor, entre otras. ADN 40 dice, falleció el productor de cine y televisión mexicano Nicandro Díaz González a los 60 años. Súper joven, Filip. Muy, muy, Jorgito, 60 años apenas. N más dice, última hora, el productor Nicandro Díaz González fallece este lunes luego de permanecer hospitalizado tras sufrir un accidente en una moto acuática en Cozumel. Pues ahí está, les digo, y a lo largo del día seguramente van a salir más condolencias, y como les repito, más tarde estará llegando el cuerpo a la funeraria, donde se llevará a cabo todo el servicio. No sé si Televisa, como dijo el Negro Araiza, vaya a tener planeado algo especial para él más tarde, si vayan a trasladar el cuerpo para allá, o simple y sencillamente le den el adiós a la funeraria, pero ya estaremos informando al respecto. Por lo pronto, que descanse en paz el señor Nicandro Díaz, gran productor de televisión, de los pocos grandes productores de televisión, hermanitas. Qué lamentable. Oigan, y vamos a cambiar de tema porque justamente, fíjate, Filip, que en donde se confirmó la noticia, pues fue en el programa Hoy, ¿no? Que Televisa autorizó confirmarla para que ya fuera de manera oficial. Y resulta con que me voy enterando que este fin de semana la que debutó como conferencista de ese programa, ni te imaginas quién es, conferencista, Filip. ¿Conferencista? Sí. ¿Es? Que da conferencias bien así. ¿Quién sabe? Bien raras. No, mi George. No, ¿quién tú? Bueno, a ver si le atina. Ah, piensa que quién es. Mujer, es mujer. Es, el primer, es mujer del programa Hoy. Uh-huh. Y su conferencia se llama Soltera y Exitosa. Piensa quién podría ser soltera y exitosa. Pues a ver. Todas. Ahí está, ¿no? Sí, soltera y exitosa, no divorciada y exitosa. Tania ya no tiene pareja. Andrea dice que ya se separó. Tania Rincón tiene novio, dijo. Ah, ¿ya tiene? Ay, pues está tan guapa tu Filip que no iba a agarrar ni que pues fuera sí, tuyo. No. Andrea está desde hace 3 años que ya no está con Eric, pero siguen viviendo juntos. Galilea sí tiene novio. Galilea tiene novio. Sí, tiene novio. ¿Quién más sale ahí? Ah, Andrea. Andrea Escalona. Pero ella dijo que vive con el papá de su hijo. Con Pablo Montaner, ¿cierto? Es cierto.
A ver, no, pues no. Bien tú. ¿La Figueroa será? Bueno, pues sí, la Figueroa está más sola que tú y que yo. Yo creo que sí es ella. ¿Y ahora de qué da conferencia, sabes? No, no dije que ella dé conferencia, dije que está sola, igual que tú y que yo. Pues no le vamos a saltar. Pues ve a dar conferencias, Figueroa, con Origel. Y el Philip y yo en la taquilla. Solas, pero exitosas. ¿Quién puede ser tú exitosa? Pues nada más ni nada menos que la productora del programa hoy, Andrea Ay, Rodríguez, no. En lugar de que se pongan las pilas para que haga un buen programa, ahora ya anda, mira, de madre ardiendo. No es cierto, no. Ahí está, productora, tú también puedes. Pues es lo que le digo, mira, la tuya, productora exitosa, soltera y vieja. Y antigua, por... La productora es una clásica, no la menosprecies. A ver, léele qué puso ahí este. Andy Rodríguez. Que está dirigida por este César Lozano. Ah, ya. Dice, ¿les gusta? Ah, no. Dice Andy Rodríguez, qué emoción, qué nervios, qué felicidad. Hace más de 3 años, Magdita, Andy y yo tomamos un curso para certificarnos en hablar en público. Desde hace 1 año, mi adorado doctor César Lozano me decía que empezara ya con una mini conferencia, pero ya saben, los pretextos que ponemos siempre. Y hace poco más de 1 mes lo platicamos y me dijo, ya estás lista. Así nació después de buscar varios temas, exitosa y soltera. Y hoy por primera vez ante más de 1,800 personas en el Pepsi Center. Ahora, ¿cobró? Pues no creo que sea de Oquis tu Philip. O sea, cobró en sí. Pues sí, ya da, pues yo también voy a dar. A mí, a mi conferencia se va a llamar sola, sola y bien sola. Pues ya le pones sola como perra y ya mi yo. Sola, ¿qué vamos a hacer? Pero a lo mejor fue la nuestra gratis, ¿no? Ha de haber dicho, bueno, pues doy la No, mira, si hasta estuvo ahí él, este César Lozano, que él no da nada de gratis. Lo que sí tengo claro es que lo van a ver aparecer más seguido en hoy. Ya agarró hueso. No, güey. Sí. ¿A poco sí todo lo cobra el César Lozano? Ay, ¿cuándo lo has visto que te dé una plática de Oquis tú, Philip? No sé, mi yo. Pues no ves que dice ella que fueron al curso, yo creo, con él. Ah, ya. Público. Fíjate, hasta ahora caigo. Ay, Philip, pues dice que desde hace 3 años... Le está diciendo, sáquenle jugo a lo del curso, porque si no. Y ya estás lista, le dijo. Pues señora, ya deje de producir ese programa que ni para atrás ni para adelante y ya mejor dedíquese a andar ahí. Bueno, le fue bien cuando las divorció a todas, mi George. Pues sí, por eso, pero ya mejor que se quede ahí de conferencista. Pero bueno, hermanitas, vamos a leer sus mensajes. ¿Qué opinan? Comenten. Dice que 1,800 personas, tú, Fili. Por eso te digo, yo creo que... Pero pondrían el letrero así de Andy Rodríguez, sola y exitosa, ven a conocer su historia. Ay, yo no vi, yo hubiera dicho, ¿quién será Andy Rodríguez? César Lozano, y por eso llegó gente. No, César Lozano no dio la conferencia, fue Andy. Pero han de haber dicho que él iba a estar. A lo mejor pusieron el logotipo de hoy y han de haber dicho, pues va a venir la Legarreta. Ajá, y... sí. Sí, también. O pensaron, vamos para que cantemos la de este... Felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar. O para hacer un este, que todo México se entere. Anda, eso sí. Dice Miriam García soltero tota solota y de más de 50, Jorge. 50 y más. Fea de modos, criticona. Dice Germania Mont. Ay, tú no será. La Ay, Mont, no, Cruz. Sé. ¿Eres Dice, Germania o eres Inés? Ya confiesa. Ay, mejor que dé conferencias de no sé qué.
Ya no me dejaron ver. Cés, dice Gigi y Philip, solteros y exitosos, canten la de Que Vuelva del Buki y Beatriz, dice Philip, moviendo su melena y Gigi sus ojitos. Omar, no seas gacho y no me ignores, y con salsa. Esa estaba buena. Que vuelva a mí, que olvide el sufrir, que vuelvan los días que siempre a tu lado viví. Pajarillo, pajarillo. Oye, que levantamos besos a doña Beatriz Adriana. ¿Ya viste que ya está de gira? Doña Beatriz. Ay, sí, qué bueno, que le vaya bien, que trabaje mucho y que me gane mucho dinero, doña Beatriz Adriana. Y también el Buki. Ay, nomás que le hagan un buen esponjado al Buki, luego ya sale como brujato, Filipe, que es eso. Ahí se veía tan guapo. Ahora me lo están descuidando mucho. Bueno, pues es la moda, mi George, es la moda. Claro, ha de decir, pues, si el Peso Pluma puede, porque yo no. Chelelo. Claudia dice, Gigi, tu conferencia se va a llamar Sola Vengo y Sola Me Voy. Y Sola Me Fui. Ríanse de sus nylons si no tienen de quién. Nancy López dice, Gigi, haz tus conferencias más solas como perras que mal más vale solas como perras que mal acompañadas. Y las amigas son enemigas y soporten, así se va a llamar. Otra vez, Germania Mon dice, ay, ya mejor que dé conferencias de cómo aburrir al público de México. ¿Cómo no hacer un programa de televisión? Ándale, Philip, eso está bueno. Y a lo mejor. Van a ir muchos. Magda Salinas dice, por favor, no cantes. Ay, no seas fea, pues si es mi programa, es cómico musical, dijo la Lo siento. ¿Dónde es cómico? Ahora ya no es de espectáculos, ahora ya es cómico y musical. Cómico musical, así me gusta. No. Dice Cacklayer, solo buscando malas compañías. Sola buscando malas compañías. Sola y mañosa se va a llamar. Dice Sandra López, conferencia se busca chacal. Ahí se hace, diga ser una, hermanas. Igual y se agarró. Oye, todas ya agarraron tú, Filip. Tan peor, hay muchas peores que yo y agarraron hombre. Sí, mi yo. Pero a ver, una, no quieres pagar lo que es. Dos, te pones muy exigente, muy, muy exigente. No estoy exigente. Ay, si traigo al Fernán, ¿tú crees que eso es exigencia? Ay, te da gratis, no, ya eso es así como. Pues ni tan de gratis vieras ya como me bajó el monedero. ¿Qué gratis, tú, nada es de gratis. No, pues es que afloja un poquito más el cuerpo, tus exigencias que sean menos. Oye, pareces a Luis Miguel cuando va a dar un concierto, 2,000 toallas blancas, 50 botellas de agua de no sé, ay, ya. No, si yo nomás les pido que sean machos y que no me roben. Es todo lo que pido. Pues ahí viene la exigencia. Ya no hay machos y todos roban, puta. Fíjate, no. Dice Elizabeth del Naja, dice gratis y aún así se me hace caro, Gigi. No seas fea. Ay, no. Dice Francia Palacios, debió haber sido alguna conferencia del doctor César Lozano. Pues sí, pues la de haber metido al inicio como para abrir, ¿no? Ay, ahora ya tú como si fuera concierto. Tú abres, tú abres, Andy. No, fíjate. A ver, dice Lu YouTube, hermana, cuando te que dice, ¿cuánto te queda entonces de los 20 mil pesos que tenías ahorrados ahora que estás con el Fernán? 2,300, hermana, y los tengo que hacer rendir de aquí a agosto. Moni Sadro dice, la primera vez que los veo en vivo, siempre en repetición, saluditos y bendiciones para todos, gracias Moni. Saludos, hermanita. Gracias. Oiga, hermanitas, hablando de bodas y de estas cosas y de hombres y de chacales. Ay, no, hermana, les tengo que contar lo que pasó. ¿Qué pasó? A ver, tú, Filip, ¿tú conoces a un personaje que se llama Michael Boons? A ver, me suena como que es youtuber. Youtuber, TikToker, influencer. Ah, un influencer. Y bueno, que es así como, y que es así como de. ¿Como de moda? Ajá, ¿de moda? Sí. Ya, bueno, sí, lo digo.
Pues miren, para los que no sepan de quién estamos hablando. Yo lo sigo, por eso me he visto así. Ah, mentiroso. Michael Burns es un muchacho que efectivamente hace contenido de moda, ¿no? De cosas así, de fashion y cosas así. Bueno. Y va dirigido, pues, básicamente de como a veintones, treintones, ¿no? Básicamente. Y tiene su pareja, dice que ya tienen 12 años, tú, Philip, de novios. Pero si se ve bien chavito. ¿Michael o el novio? No, el que pusieron ahorita. Pues, ah, bueno, también esa foto es de sus 15 años, no la fregues, Philip, pero ya, pues, o sea, sí. Vas a ver que ya no, ya también está igual que tú y que yo, ya va adelantada. Tú, pues yo dije, imagínate, así, con 12 años ya de no, pues a los cuantos empezó. El que sí está más joven es el novio, ¿no? Ajá. Que ya no es su novio, ya es su marido, ya. Se casaron, hermanitas. Entonces, fíjense nomás, anunciaron la boda. Yo ni sabía la mera verdad, yo me enteré apenas el fin de semana. Anunciaron la boda, y que iba a ser la boda del año. Achis. Al parecer, digo, no, bueno, no sé si ellos vengan de familia de dinerito, o han ganado muy buen dinerito, o tienen sus buenos ahorros, yo no lo sé. Pero mira, ellos son Michael, el que acabas de ver es el que está abrazando al otro. ¿Ya viste cómo? El más chiquito es el novio, creo que se llama Joseph o algo así. Bueno, ellos son los que se casaron. Entonces, hermanita, resulta que hicieron la boda allá en Interlomas, tú, Philip. Por eso les digo que con pachocha, no creas que así. Oye, mi George, o sea, digo, está bien, digo, y se respeta, y qué buena onda que se casen, pero mi pregunta es, ahí, y a lo mejor es una pregunta absurda, ¿no? Pero como que, ¿quién es quién? No entiendo. ¿Qué es el Michael y el Joseph, Philip? Sí, ya sé, pero ¿quién juega de qué lado, pues? Ay, bueno, eso no sé, ni me importa, ni me interesa averiguar, que le dé quien le dé, a mí que me importa. Pero por lo que entendí, pues sí, Philip, pero por lo que entendimos en la boda, el activo, por decir, o el hombre, pues, para que lo entendamos todos, el hombre es el Joseph y Michael, y les voy a decir por qué, porque todo mundo en la boda preguntaba, ¿y cómo irá a venir vestido Michael? De vestido o de traje, todos estaban preguntando. ¿Sabes quién andaba ahí en la boda, tú, Philip? ¿Quién, tú? Rafa Mercadante andaba ahí, que es la bebé que acaba de salir de la Casa de los Famosos, andaba ahí también de madre ardiendo. Antes el Rafa no les dijo ratas figurosas, o como dice el Rafa. No, ese es al otro, chelelo. Bueno, pues la boda fue en Interloma. Imagínense, hermanitas, que se llevaron, creo, como un año de preparación de la boda, ¿no? Y eligieron un lugar, ay, no saben qué lugar más espectacular, hermanitas, porque parece como si fuera una bodega, haz de cuenta una bodega, pero en lo alto de un edificio, piso 12 o no sé qué piso, con unos ventanales enormes, 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 y ves toda la ciudad así preciosa. Y luego, ahí nomás era para la ceremonia. Ya después terminaba la ceremonia, mira los ventanalotes esos, tú, Philip, mira. ¡Ay, qué bonito! Una cosa preciosa, y pusieron esta como pasarela. Quita ahorita eso, Omar, por favor, ahorita te digo. Terminando la ceremonia, se subían al elevador y los llevaba hasta lo más alto del edificio. Como un roof garden o una terraza, yo no sé cómo se llame. Y ahí fue la fiesta, con la vista espectacular y todo bien padre. No, miren, pura, así bien carajo salió. Todo padre. Pero les repito que todo el tema era, ¿y cómo van a venir vestidos los novios? ¿No? Entonces, hermanitas, ay, no, hermanas. Pues que de repente que llega el novio con la mamá, con su mamá. Y entonces ahorita los vamos a ver, pero les voy a adelantar para que entendamos el video. Imagínense ustedes estar preparando tu boda, gastando de lo lindo para que te quede como tú la quieres y querer lucir espectacular. Llega el novio con la mamá y entonces ya iba vestido de blanco con un traje muy bonito y como con una colita, como si fuera príncipe así de las películas. Ay, claro.
así con una como capita. Y entonces, hermanitas, pasa el novio, ¿no? Caminando por todo eso que vieron esa pasarela. Camina, la música espectacular, los invitados aplaudiendo y todo bien padre. Bueno, llega hasta lo que era como el altar, ¿no? Bueno, el altar más bien. Llega hasta ahí lo deja la mamá se retira a su lugar. Después siguen las damas de honor, Philip. Mira, ahí estaba la mamá del novio, ¿no? Bueno, entonces, después tú, Philip, vienen las damas, que iban todas vestidas como de rosa, con lentejuelas y así, y entonces pasaron caminando una por una con un ramo de flores. Así todas hicieron su caminar, todas las amigas, ¿no? Las damas de honor. Y después tú, Philip, empieza la música así, así, y se abren las puertas, y aparece el otro novio, el que era la novia. Ajá. Con su mamá también, Philip. Y aparece con un igual vestido de blanco, con un saco, con muchos bordados como plateados, bien bonito. Y se ve caro. Pero eso no era lo más llamativo. Entonces, lo más llamativo es que llevaba una colototota. ¿Te acuerdas la de Lady Di cuando se casó tu Philip? Y 12 metros. Pura parisina. De la buena. Y entonces, hermanitas, así empiezan a caminar así para acomodarse donde iba a empezar a caminar ya la pasarela. Y empiezan a estirar y estirar y estirar y estirar y estirar la cola, la empiezan a acomodar. Y al final de la cola vienen los pajecitos cargando la cola, pero no eran niños como en cualquier boda. Entonces, eran dos adultos, dos hombres, amigos de ellos, que decidieron que ellos cargaran la cola. Oye, se veía bien padre, Philip, lo que sea de cada quien, y pues la otra fascinada, ¿no? Pues iba con su colota, pues ahí todas queremos llegar así a nuestra boda, y con su ramo de flores, y con su mamá al lado. Ay, hermanitas, empieza a caminar. Y vieron la pasarela, estaba la pasarela así de larga y de ancha, porque estaba considerada la cola, obvio, que luciera en todo eso. Bueno, empieza a caminar la hermana, y ahí va, y todos aplaudiendo, gritando, y yupi, jijiji, jajaja, y bien padre. Ay, hermanitas, cuando de repente están caminando normal, pues no a los tarugos estos pajecitos, que no son pajecitos, pajesotes, pues eran unos señores. Los pajecitos no se les ocurre, yo creo que dijeron, ay, esto parece una sábana, como cuando tendemos las camas. No se les ocurre hacerle así a la cola, así de, como cuando avientas la sábana para tender la cama así, arriba, ¿no? Y que se esponja toda. Le hacen así, se abre la tela, la cola esta de la novia, y no se le botan estas cosas que tenía aquí el agarrado tú, Philip. Le bota todo la cola. Ay, no. Y se le queda tirada a medio camino, hermanas. Ay, bien feo, hermanita. Y nadie corrió acá. Yo hubiera corrido rápido a ver unos seguros, algo, hermanas. Sí, ya no camines, hermana, espérate. Rápido. Rápido, mi George. Ay, aunque sea, le digo, a ver, levanta a tu sobaco y aquí se la meto, mira, tiene un moño de este lado y uno del otro. A tela había. Vamos a ver el video. Ay, no, hermanita, te mando besitos. Ay, bueno, yo me regreso y los cacheteo, Philip. Qué coraje, tanto preparar para que estos la cagaran. Pues sí, pero también qué hilo le pusieron, mi York, con qué hilo la cosieron. También quien diseñó eso por no meterle del bueno, remache, zigzag. No, la frío. No, y lo cañamo, le metes lo cañamo y ese te aguanta. O diurex del grueso. Mira, vamos a ir viendo, ¿eh? Ahí van. Ahí apenas iba a empezar toda la ceremonia y todo. Mira, esas son las damas, Philip, ¿ya viste? Ya se están preparando. Mira, ahí está el novio. Él es el novio. Con su mamá muy guapa. Mira,
su colita del novio, pues normalita, ¿no? Caminaron bonito, normal, y ahí viene la hermana. Mira, mira la colota, Philip. Oh, sí. Ay, yo quiero uno así. Mira, ahí van los paquetitos. ¿Pero para qué traes a esos? Que te la hubieran soltado, hermana. ¿Para qué los querías? No, no eran necesarios. Pues no, yo le he dicho, ahí nomás me la acomodan y la sueltan, yo me encargo de jalarla. ¡Mira! Ya cuando... ¡Ay, ya se quedó ahí! Cuando la otra... Mira, ahora por atrás, mira. Mira cómo levantan. Mira. ¡Ay, no, 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 no! ¡Los odio! ¡Mira! ¡Mira el jalón que le dieron! ¡Ay, no! La pobre mamá dijo, aquí traigo hilo y aguja de tu hijo. Pues aunque sea con una agujeta o algo, la barras ahí, mi yo, pero ¿cómo la de? No, 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 no. No, y luego, ¿qué creen que hicieron, hermanita? Pues ya dijeron, ¿y ahora qué haremos? Y se voltearon a ver entre los paquetitos, ¿ahora qué hacemos? No, que empiezan a agarrar así toda la tela, que la avientan abajo de las sillas, que para que ya se todo el mundo se les olvidara. Ay, no. Es como cuando las novias, ahí también eso me choca, las novias que llevan sus velos, ¿no? Y llevan a los niñitos, que ahí van cargando la cola. Philip, ¿no te pasa? Beto, a todas las novias les pasa, van caminando y de repente... Así. Pues se caen los chamaquitos, y ya, pues, luego, cuando ya están ahí en el altar paradas, está su colota así, ¿no? Y el chamaco anda en otras cosas, el chamaco anda ahí viendo qué hacen y quién está y que con quién juegan. Luego los chamacos se paran sobre la cola. Entonces le dicen a la novia, entrégale las arras, y ahí va a entregar, y no puede caminar. Ahí está. Ay, no. Hermanitas, no, 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 yo el día que me case llevo la cola sin pajecitos. Primero lleva al novio. El día que me case, pero si nos encanta tu optimismo, nos encanta tu... Ay, ¿tú qué? Si estas también ya salieron, que no salga yo. Pero ya había pachocha, mi llora, ya había pachocha. Pues acá no habrá pachocha, pero tengo para 4 metros o 5 metros de tela parisina blanca. ¿Veis? Por ¿veis? Deme. Vamos a leer sus mensajes, hermanitas. Ay, no, ¿ustedes qué hubieran hecho? Ay, no, ¿cómo te va a arrancar la cola, Philip? A ver, dice Gianesa, hace un reality para buscar chavo. Ándale, hermana, eso me gusta. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se llamará? Ándale, y que gane el reality uno que salga más que tú. Le ponemos Gigi Urgida. Imagínate que te salga una más mujer que tú. ¿Qué haces? Ay, no, pues si voy a hacer como en X de tú, voy a preguntarles de todo. A ver, si yo no voy a elegir a una peor que yo, no la friegues. Carmen Merodi dice, ay, Gigi, te emocionaste tanto contando esa boda, hermana. Control, reina, podría ser tu vestida de novia, pero tú buscas puro novio imaginario. Pero puedo ir vestida de novia. A ver, América Alejandra, le hubieran puesto cinta doble cara, aguanta bastante bien. Pues sí, no, ya, o sea, ya en un caso de emergencia con lo que tengas a la mano, mi York. Pero no, ¿quién le puso el que diseñó ese vestido, ese traje, tú, Philip? Es lo que te digo. Aunque pues sea si le ponen 3 botones del grueso que amarre bien. Ay, velcro, no, velcro que le pones, mira, ya con el velcro se te cae, le vuelves a poner otra vez y agarra. O le hubiera puesto como unas manguitas, las novias así lo usan, se ponen como si fuera un chalequito, son las manguitas así y ya sale la cola. Ya no pasa de que te tiren, pero no te la quitan. De que te tiran, te tiran. Cosa, dice, antes de la cola piensa en el novio, Chichi. Ay, no seas fea. Aunque sea sola, pero llego al altar. Ay, sí, por favor. Juliana Gutiérrez dice, el día que me case seré el novio. Ay, ¿tú por qué, hermana? Ay, ¿por qué será? Todavía la pregunta. Ay, Dios mío. A ver, dice Mirtala Dávila, Jorgito, para tu boda con pareja, que la producer te ponga muchos seguros y ahí te los ponemos más vale.
Ahora donde los seguros me empiecen a picar. Ay, yo sí quiero la colota largototota, así bien padre. Lo que deberías de creer es el novio. A ver, Berta García, mejor vuélvete a bautizar Gigi con ropón. ¡Ay, no seas! Ahora con tu ropón. Ay, pues ya bloqueala esta, Omar, no la quiero volver a ver aquí. Adrián Castelán dice, ¿y esas quebradas quiénes son? ¿Gigi y Pim? No, las otras, saludos, hermanas. ¿Quiénes son más quebradas, las nuevas esposas o estas? Ahora las nuevas esposas. Ay, no. Ay. Pedro Alejandro Ramírez Prado dice, una empótrame a mi esposo Pedro Alejandro, que también está aquí conmigo viendo el programa en día de puente. Pedro Alejandro, precioso, ven, ven y empótrame, vamos al oscurito de estos sanitarios. ¡Ay, qué lista! Dice Bebidal, reality este año, de que salgo, salgo. Ándale, así me gusta, de que salgo, salgo. Así me gusta. ¿Lo hacemos, Filip? Tú conduces como si fueras este René Casados. Conduzco como este, ¿cómo se llama tú? ¿Al que corrieron? A Sandarti. Ay, no, la fregues. Charlie Guerrero dice, Jorgito, mándale un arbitraria a mi prima Laura, que siempre anda de madre ardiendo, y un Fernán. Filip, un México soy tuya. ¿Cuál es el arbitraria? Llorar arbitraria. No seas arbitraria, hermana. Ay, no. ¿Cuándo dijiste eso? Eso. Ay, no. A ver, dice, Iner Gutes, dice, yo me caso con Philip, nomás que me pague mi vestido del mismísimo Mitzi. Ah, mira, un usado, ahí hay varios de una famosa actriz y conductora. Pues sí, mi yo, pero necesito. Eres chaparrita, te va a quedar bien, si no te va a quedar de minifalda. Yo puedo usar uno de Dulce ahorita. Ay, la Dulce, que ahorita los que no ocupó para el show, esos los ocupamos nosotras. Es cierto. Josefina Aldaco dice, antes no le pasó lo que a Madonna cuando su bailarín le iba a quitar la capa y la tumbó. Lo que te digo, que cuando lo traen bien puesto, las tumban. Dice Angélica Mendoza, buenísima Gigi para narrar todo, dice, ay, no para, ¿qué dice? Correrlos del festejo a los inútiles. Pues ay, yo lo saco. Yo sí. ¿Lo hacen mal? ¿Te imaginas a la hora de la víbora de la mar? No, para puros coraques en mi boda, no gano. Oigan, hermanitas, bueno, vamos a cambiar de tema y ya vamos a hacer más coraques. No vamos a hacer coraques, vamos a echar frijoles. ¿Por qué? Porque fíjense que la semana pasada les dijimos, para ser exactos fue el jueves, les dijimos que Sergio Mayer, este famoso influencer, político, bailarín, cantante, actor, bueno, tiene todo. Ah, y doctor honoris causa. Doctor honoris causa, empresario, tracal, bueno, que, o sea, tiene muchas cosas ahí. Muchas cosas, entre otras. Bueno, le dijimos que iba a entrar a la casa de los famosos. Uh-huh. Y resulta que el día de ayer no entró, ¿no? Bueno. Y luego me empezaron a escribir, no, que iba a entrar, que no sé qué. Bueno, ahí les va. Ustedes dirán cómo estará la cosa, tu Fili, ¿no? Aquí hay de dos. Hay dos opciones, no hay más. Una, la primera opción. Una, es que Telemundo se dio cuenta que la gente no lo quiere ya, que no lo quieren ver, que empezaron a echarles habladas cuando se corrió esta información, y entonces dijeron, no, pues de por sí ya nos traen en boca de todo mundo, pues nos van a traer peor, pues mejor no. Esa es una opción. La otra opción, que es la que más creo, es que nunca existió ningún ofrecimiento para Sergio Mayer por parte de Telemundo, Filip. Que en realidad lo hizo junto con su RP Vicky López para hacer publicidad barata. Es lo que yo creo.
yo me voy más por ese lado, porque fíjate, o sea, Telemundo a final de cuentas es una empresa grande, y tú crees que no hace algún tipo de sondeo previo a los contratos que van a ofrecer, bueno, que no lo están haciendo para esa temporada, pero así como que tú digas, acuérdate que dijeron que el contrato había sido en dólares, dijeron eso. Todo eso lo dijo Vicky López, todo eso lo dijo la RP. Dijo que ya estaba cerrado el contrato, que entraba el fin de semana a la casa de los famosos Sergio Mayer, que había negociado en dólares y que además tenía una carta de seguridad por si alguien lo llegara a golpear adentro. ¿Te acuerdas, Filip? Bueno, sí. Eso fue, lo dijo el miércoles en la tarde noche, o en la noche. Bueno, el jueves lo comentamos, Filip. Todavía, que era cuando estaba el escándalo de Tali García, que yo también, platiqué con Paulo Quevedo en ese momento y Paulo me dijo que estaba muy a disgusto y muy desilusionado porque Telemundo se lo había estado cuenteando, de que vas a entrar, pero no, pero después en la otra, pero vas de suplente, pero vas de no sé qué, pero aguántate, y ya después no lo pelaron. Y después, el viernes, después de que termina el programa, ya como eso de las 6 de la tarde, me escribe Paulo y me dice, ¿qué crees? Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, que ya entró el domingo siempre. Le dije, ¿cómo? Le dije, ¿cómo? Pues si dijiste que estabas bien enojado. Me dijo, pues ya me hablaron y ya me dijeron y entro el domingo, ¿cómo ves? Y le dije, no, pues muy bien, pues por ti, ¿no? Pues es trabajo, como quiera, ¿mi qué? Y todavía me dijo, ay, ¿qué me recomiendas? Y pues yo, ¿qué voy a saber? Ahora, Fili, pues si yo no soy estrella de los realities. Ajá, ahí vas a decirle, pues mira, yo lo que haría en tu caso es mostrar un poquito de cuero. Ya te conozco, ya ¿qué te crees conozco? Que sí le dije eso. Ay, no, mentirosa. Sí le dije eso. Pero les voy a decir, el hielo. Como muy suavecito. No, yo lo que creo y que puede funcionar es que pues muestres un poquito de tus atributos. Híjole, no, enseña. Ya te mira, estoy. Mira, miren, ahí está, ¿no? Ahí está Paulo. Ahí está Paulo. Ajá. Mira, ¿qué le dije? Dice, a ver, ¿algún otro consejo? Sé tú y provoca acá afuera, dice, ya ves que las mujeres y las jotas, que dice, somos las más escandalosas, jaja, yo me encargo de activarlas. No, 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 no. Ay, pues sí, ya me conocen como soy, hermanas, ¿ustedes creen que no me le voy a inventar a Paulo Quevedo? Ay, taretaruga. Bobita, pero no tanto. Pues sí, lo malo es que nomás va a usar el rating y ya luego va a decir, nos vemos. Ya gané mis 200,000. Bueno, hermanita, pues entonces ya resulta que entra Paulo. Ayer domingo. Ay, sentí bien feo, entró bien así, bien a gusto tú, Filip. Nadie lo peló. Entra, buenas noches, lo vieron y así como, ay, ya nos vamos. Ay, no, qué gente tan fea de modos, envidiosos, infelices, como quieren el dinero, aunque sea sonríes de así de hipócrita. Promiso de educación. Ya, no digo. Que nos saludaron bien fue Geraldine Bazán y Alfredo Adame, tú, Filip. Y el ese Rome, fíjense nomás el descaro que tenemos. Paulo Quevedo tiene todos los años en el medio artístico, todos, ¿no? Ay, ¿qué crees el mentado Rome que ni sabíamos de dónde quijo salió? Okay. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Y ya le dijo su nombre. Imagínate tú, Rome, si no sabes tú quién es Paulo Quevedo, ¿qué quijos íbamos a saber nosotros quién eras tú? Ay, no. Ahora resulta... No. O sea, ya se la compraron que realmente sí son famosos. Ellos muy se famosos. Creen famosos. Ellos se creen. Nah. Bueno, la que sí ya me estaba dando vagina anoche es la española, tú, Filip. Uy, plática y plática con Paulo. Ay, ¿de cuándo acá salió tan platicón?
programas y siempre anda de pleitera. Nadie sabe para quién trabaja mi George, ¿no? Yo también hablo como española, Paulo, querido. Os mando mis besos, mis caricias y mis tragas. Pues como le guste tú, Filip, yo le echo ganas. Bueno, pero estábamos hermanitas con Sergio Mayer. Ya ves que durante toda la transmisión sacan a los que van a entrar de espaldas. Que a ver quién es, ¿no? Oye, Paulo tiene la cabeza que se conoce inmediatamente, tú, Filip. Bueno, lo estuvieron sacando de espaldas. ¿Qué creen que estuvo haciendo mientras Sergio Mayer? ¿Qué creen? Subiendo a sus historias que iba a entrar a la casa, Filip. Y todavía pone, y soporten. Sí, pues subiendo a sus historias. Más evidente que era pura publicidad lo que quería y que se hablara de mira, él. Mira, Polo Omar lo que puso, mira. Ay, nada, nada. Con el logo de Telemundo. Mira, y soporten. El que debe de soportar el peor de los ridículos es él. Bueno. Mira. Si ya no pudo regresar de diputado, porque pues la gente dijo que no. O sea, no, ni como diputado, ni en la casa de los famosos, ni en ningún lado. Bueno, aquí en el show, la misma gente dijo, no lo queremos. Ya en ningún lado. No, no lo quiero, ¿no? Bueno, pues así estuvo publicitándose él como que iba a entrar. No, ¿no será que ya está cucú? Hola, cucú. Oh, sí, a lo mejor ni nos hemos dado cuenta y miren ya, dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. No lo dudes. Pero bueno, ya no entró a la casa, no entró. ¿Pero qué crees tú, Filip? ¿Qué hora va a ir a dar una plática a la Universidad Anáhuac? Ay, no, hasta dónde ya cayó la nagua, pues que no tenían a quién buscar. ¿Para decirles que tiene una bolita que le sube y les baja o qué? No, sin miedo al éxito. Papi. Ay, ya, sin miedo al éxito, papi, ni siquiera es tu frase. Es la de este señor, el de allá de las barras de no sé dónde. Sí, ya, no. El que hace mucho ejercicio. Sí, pero es el que dice, sin miedo al éxito, papi. Él es, no tú. Ahora ya. Pues ya sí le puso, ¿qué dice ahí? Ay, no hay mucha inventada. ¿Qué dice? Anáhuac, México. La Facultad de Comunicación, a través de la Licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, te invitan a la conferencia Sin Miedo al Éxito. ¡Ay, qué sonriente sale! Luego dice abajo, impartida por Sergio Mayer, 21 de marzo del 2024, 13 horas, auditorio de posgrado. Informes con el maestro Raúl Sanz Suárez, quién sabe qué más dice ahí, Facultad de Comunicación. El maestro anda más perdido. O sea, ¿qué pensarán? Quisiera la opinión de los alumnos, ¿ya estarán apuntados? Oiga, todavía tienen lugares para la plática de Sin Miedo al Éxito. ¿Tú crees, Filip? Eso ya es no tener vergüenza. ¿Qué es eso? Pero a ver, ¿qué nos va a decir? ¿Sus éxitos y sus logros como diputado? ¿Cuáles? Mejor en lugar de que sea Sin Miedo al Éxito, le hubieras puesto Sin Miedo a Anabel Hernández. Sin miedo a las otras señoras del narco. Sí. Ay, hermanas. Ay, no, hay mucha inventada, muy fea el día de hoy. Vamos a leer sus mensajes y ahorita ya vamos a hablar de Héctor Parra, hermanitas. Entre, Jorgito. Conectados, deja ver tú, Fili, porque capaz que ya nomás estamos tú y yo aquí hable y hable como loca. ¡Ay, somos más de 30,000, hermanitas! 31,000 casi. Gracias, gracias. Dice Luz de Luna, mejor la conferencia de la soltera. Sí, yo prefiero la de soltera y exitosa. Pues sí. Patricia Rodríguez dice, Paulo, ¿hablarás de su relación afuera con la Gigi? Ah, dice, esa será su mejor arma. Todo en shock, votando. A ver, Alice, los que vayan a la Anáhuac, por favor, no entren, y si entran, échenle jitomates. Oye, Jorge. A lo mejor les quedan dos puntos más, Filip, si van. ¿Cuánto te cuesta una materia en la Anáhuac? O sea, estás hablando de un dineral. El semestre, Filip.
Es un dineral, un dineral. Pero además esto no sé si se los estén dando a los alumnos gratuitamente o les cobran un extra por la, que yo creo que es un extra. Porque hay algunas conferencias que te las dan gratuitas y otras te las cobran aparte. Digo que a veces vale la pena pagar, pero... ¿Tú irías? Ay, no, ya que voy sin miedo al éxito, ¿o qué? Laura Aguilar, puras vergüenzas de ese fulano de Mayer, dice, se nota que anda urgido de dinerito. Pobrecito, pobrecito, diría la manihuis. Ahora todos andan de este... De conferencistas. De conferencistas. Inés Di, vírola, pero sin un pelo de tonta, mi Gigi. Tengo un ojo, pero con ese tengo para verlo bien. Apoyemos a mi Paulo Quevedo, please, hermanitas. No sean feas de modos, no sean envidiosas. Ya funcionó la estrategia, híjole. No, se va a encuerar, te los prometo. Pobres estudiantes, pura basura les muestran, dice, y tan cara esa universidad, que es lo que da más coraje, lo que cobran. Los papás, tú que dice, son los que pagan, ¿qué estarán diciendo en este momento? Gabe, dice la Sergio Mayer, dice, en Sin Miedo al Éxito, ridículo. Sin miedo al éxito. Abel Cortés, Sergio está enfermo de poder y ambición, está haciendo todo esto porque ya Wendy no le dio de comer. Ay, no. Pero ¿por qué no se crea algo más interesante, Filip? O sea, ay no, pero yo no sé quién está peor, si Sergio Mayer o la Náhuac. No, yo creo la Náhuac, Filip. No, al rato vamos a ofrecer. Oiga, tenemos conferencia de la Gigi y el Philip, señores de la Náhuac. Mira, el otro se va a vender como todo. Ahora, al asunto es quién le compra. Quién lo compre, por eso vamos a vender nuestra conferencia. ¿Cómo jotear en el YouTube? La Náhuac y Ibero. Aquí estamos. Captain, Omar dice, es que la Anáhuac nunca se ha identificado por su seriedad. Soy del TEC y jamás lo habrían dejado ir ahí, pues te piden estudios para exponer una conferencia y pues él no los tiene. Pues fíjate, hermanita, tú muy chica TEC, ya le echaste sus frijoles a la Anáhuac. No sean feas ya. Oigan, hermanita, bueno, vamos a cambiar de tema. Que de alguna manera, pues, Sergio Mayer también tiene que ver con este tema, ¿no, Filip? Porque claro, recordemos que el tema es Héctor Parra, pues, sí empezó con la ayuda de Sergio Mayer. Aunque diga hasta el día de hoy que él no tiene nada que ver y que desconoce todo, sí conoce y conoce muy bien. Sabe la sentencia, sabe los números, sabe todo, todo, todo. Pero además él estuvo ahí, Filip, de madre ardiendo. A ver, dicen los dos, la parte contraria de Héctor Parra y Sergio Mayer, que ellos nomás él nomás les ofreció los abogados y ya fue todo. No es cierto, no es cierto, y por eso me choca toda esta gente que está alrededor de esta historia, porque mienten y mienten y mienten en tu cara, y resulta que el mentiroso es uno, Filip. A ver, que no se les olvide que cuando se hizo la conferencia de prensa donde estuvieron las involucradas, ¿quién estaba ahí de madre ardiendo? Sergio Mayer. Que por cierto, estaba sentadito allá, como yo no formo parte de esto, allá se fue a una orilla, tú, Filip, en una orilla como de una pared, no sé qué, ahí estaba oyendo todo. Y cuando estaba oyendo lo que se iba hablando, lloraba. ¡Ay! No. Sí, lloraba, y le decía, sí, así, ¿no? Y después, cuando le preguntan no sé qué cosa a una de las involucradas, ¡ay, que se para rápido! A ver, yo creo que aquí hay que tener respeto, y hay que no sé qué. Ahora resulta que él va a decir lo que se puede preguntar y lo que no se puede preguntar. ¿Para qué hijos hacen una conferencia de prensa si quieren contestar lo que ellos quieren? Bueno, pero te paras con ese derecho cuando tú organizas,
cuando tú eres parte de, cuando estás bien involucrado en el tema. Porque si es realmente que solo te presento a los abogados, entiéndase ustedes, ya mis abogados, que son los que ahora lo están representando ustedes, pues ya están haciendo su chamba, ¿no? Y ustedes pues ya se entenderán con toda la historia que saben. No tendrías por qué meterte, pero si te metes, es como es que ahorita sí que estamos haciendo esta transmisión, Filip, se mete el Omar y nos dice, a ver, cállense, porque ustedes están diciendo puras tarugadas y miren, yo voy aquí, voy a decir... O sea, pero en 2x3 lo sacamos, pues qué le pasa a este tarugo, ¿no? No es por molestarte, Omar, pero es lo que hubiera pasado. Pero ¿a qué se tenía que meter el otro? Bueno, ahí empezó la historia de la que ahora él dice que no tiene nada que ver. Bueno, pues resulta, hermanitas, que esta historia va, sube y sube y sube y sube de nivel, todo lo que tiene que ver con Héctor Parra, y es de una manera... De verdad, terrible, terrible y cada vez más terrible. Ahí les va. Primero que nada, el viernes, como ustedes recordarán, pues ya no alcanzamos a decir cuál era la sentencia, la nueva sentencia de Héctor Parra, porque se dio alrededor de las 7 de la tarde. Y resulta, Filip, que al final le dieron 13 años y 10 meses. 13 años y 10 meses, tanto por la corrupción de menores, por el abuso, ya saben de qué tipo. Al final de la sentencia original, nada más se le aumentaron alrededor de 3 años. Que todos estos 13 años, 10 meses, se toman desde el día que ingresó al reclusorio Oriente. Es decir, ahorita ya lleva, de estos 13 años, ya lleva casi 3, ¿no? Ya lleva casi 3 adentro, le faltan 10. Se supone. Pero no se nos olvide que lo que estaba pidiendo la otra parte era la sentencia más grande, Filip. Se dice que querían entre 40 y 60 años de cárcel para Héctor Parra. Ahora, dicen que la corrupción de menores fue terrible con lo que ellos vieron. Por eso le dieron 10 años y medio. Y del abuso, pues yo creo que no lo vieron tan mal porque le dieron lo más bajo, que fueron 3 años. ¿No, Filip? Claro, mi George. No les concedieron el gustito que tenían de 40 o 60 años. Y que lo pidieron y lo pidieron bien. Ahora, tenemos un ejemplo o un parámetro de una condena similar. Cuando pasó lo de Sergio Andrade, que fue también por corrupción. Oye, Jorgito, 7 años. A Sergio Andrade le dieron 7 años por corrupción. Pero además, digo, solamente hubo una denuncia, ¿no? Había más chicas corrompidas, sí, pero no habían denunciado. La única que denunció fueron los padres de Karina. Pero 7 años, aún conociendo toda la historia, mi yo. Acá a Héctor, por el puro tema... Pero nunca lo sentenciaron por abuso, que al final sí lo hubo porque hasta salió embarazada. Claro. Sí, ¿no? Pero ahí ya sabemos que mucha mano negra, mucha porquería, ¿no? Así bueno, es. Pero el caso, hermanitas, es que además la sentencia también involucra 109 mil pesos que a Héctor Parra le tendrá que pagar a su hija, 109 mil pesos. Que tampoco tengo entendido que les gustó, porque ellas querían 1 millón de pesos. Hola. Digo, si 109 mil pesos es un dineral, que a ver de dónde lo va a sacar Héctor Parra, por cuando un no millón. Cuando no estás generando, cuando no trabajas, cuando estás encerrado, ¿de dónde sacas 10 pesos? Ya no digas tú 109 mil, o sea, no hay forma, no hay manera. Bueno, pues el juez o los magistrados o quien haya estado en la audiencia determinaron solamente agregarle 3 años más y 109 mil pesos. Aún así, hay quien dice que, bueno, que ya han hecho unas historias, que hay unos videos, bueno, hasta tríos, cuartetos, sextetos y no sé qué tanta historia tú, Filip. Yo digo, si hay todo eso, ¿en serio nada más le aumentas 3 años? ¿En serio nada más le pides 109 mil pesos? ¿Y por qué no los demostraron?
Pues esas eran pruebas contundentes, ¿estás de acuerdo? Si dicen claro, que las son. Porque se supone que estos dos videos que están ahorita pues en circulación son las pruebas máximas, eran las pruebas contundentes, era con lo que se le juzgó. Entonces, si tienes algo que es peor a eso, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero si tienes algo que es peor a eso, Jorgito, pues lo presentas. O sea, ¿por qué no lo sacas entonces? Yo pues creo yo que te voy a decir que no tienen nada que sea peor. No, no lo tienen, porque ahí está la sentencia nueva que dieron ahí los jueces. No hay más. Ya no le den vueltas, ya no estén inventando, ya no estén soñando que tienen las grandes pruebas. No hay. Bueno, entonces se le sentenció así a Héctor Parra, que obviamente ya dijeron, ahora viene el amparo y ahora viene pues otro tipo como de trabajo legal para ver si lo pueden liberar de la cárcel, ¿no? Pero resulta que después de que se hace pública la sentencia, la hija de Héctor Parra sube un mensaje a sus redes sociales, a sus historias, y vean lo que puso, hermanitas, porque como que dice cosas fuertes. A ver si lo hacemos grande porque está muy, muy raro ahí, muy feo. Sí. Bueno, ya sabemos quién lo envía. Y dice, hoy obtuve una parte de justicia. Agradezco a todas ver, las... ahí creo que es importante, luego empezando. Hoy obtuve una parte de justicia. O sí. Sea que todavía quiere más justicia. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere? Pues de una vez ahí entre paréntesis hubieran puesto, ¿no? Queremos claro. Esto, o nos faltó esto, o nos faltan más años, o nos faltan más dinero, o nos falta lo que sea. Pues sí, porque porque ya lo que dan a entender es que quieren que se juzgue como ellas quieren, no como la ley lo está diciendo o lo está marcando. A ver, estaban esperando que lo hallaran culpable. Ya un juez lo halló culpable. Estaban esperando que los magistrados lo hallaran culpable también del abuso. Ya los magistrados lo hallaron culpable del abuso. Ya le dieron más años, ya le pidieron dinero para pagarle a la víctima. Y eso es parte de la justicia. Pues mejor que se meta de juez o de magistrado la personita esta, porque es quien tiene que saber realmente cómo cuál debe ser la justicia, Filip. ¿Qué es claro. Lo justo? Y que así sucedió la primera vez. La primera vez salieron y dijeron 10 años, 6 meses. Y salieron 10 años, 6 meses. Entonces, ¿ahora qué? Pero ahora, como no salieron 40 ni 60 años, entonces es por eso que es parte de la justicia. Pero a ver, sigue leyendo. No, qué terrible. Dice, hoy obtuve una parte de justicia. Agradezco a todas las personas que me han acompañado en este proceso. Han sido un apoyo invaluable cuando he pensado que no puedo más. El camino aún es largo, pero vamos con paso firme. La verdad seguirá prevaleciendo. Ah, bueno. Pero dice, el camino aún es largo, o sea que entendemos. Pues yo creo que el camino es largo para Héctor Parra, ¿no? Para sus abogados, para Daniela Parra. Yo creo que el camino todavía es muy largo. Pero bueno, para quien no quedó contento con esta nueva sentencia, pues viene el camino largo porque van a seguir luchando por fregarlo más. Claro. Esa es la realidad. Creo que está bien clarito en ese comunicado. Que espero... Que no digan que estamos revictimizando. No estamos revictimizando. Bueno. Estamos analizando un post que se puso en las historias de cierta persona. Punto. Pero además, no puedes decir me están revictimizando cuando tú sacaste videos. Y cuando tú te sí, pero nos lo dijeron. Por eso nos callaron. Nos lo dijeron que estábamos revictimizando. Sí. Cuando salió el mismo diputado a decir cosas horrendas de esta persona. Ya se les olvidó a las panchas, de eso no se dieron cuenta. Cuando ellas sacaron los videos, ahorita hablaremos del tema de los videos, porque resulta que saliendo de la sentencia, pues obviamente
se entrevistó a los abogados, entre ellos a la licenciada Olivia Rubio, pues para saber de esos famosos videos, pruebas contundentes, pues qué onda, qué había pasado, tú, Filip. Vamos a ver qué fue lo que dijo. A ver qué dijo. Quiero preguntarle sobre los videos que llegaron al programa de Primera Mano. ¿Pueden tener una repercusión ustedes por mostrar videos que están dentro de la carpeta? Bueno, los videos no los mostró esta defensa. No tengo yo certeza de quién los mostró. Bueno, los videos no los mostró esta defensa. No tengo yo certeza de quién los mostró. Sé que salieron en algunos programas. Me parece que en muchos programas han salido esos videos y, bueno, desde mi punto de vista, hay diferentes repercusiones dependiendo de las circunstancias. ¿Alguna sanción el que se hayan filtrado los videos? Depende de quién los haya mostrado y en qué circunstancias. Pero en el caso de hay un mensaje en donde Alexa confirma en que se pueden mostrar esos videos. No lo sé, la verdad es que ahorita sería adelantar, porque no sé el caso específico. Me parece que en cada caso específico hay diferentes circunstancias y no podría yo dar una opinión general. Bueno, Jorgito, por lo menos aquí ya se atrevió a hablar, porque te acuerdas que en la entrevista pasada, muy callada, no quiso una, y agachada, nada más dijo, déjenme cerrar la puerta, era todo lo que decía. Pero ahora dice que no los mostró su defensa. Para empezar, prefiero que no hable Filip. Si van a hablar para mentir, mejor que se queden calladas o callados. Porque con qué cara se atreve a decir que ella no sabe de dónde salieron. Ella, la abogada, la que tiene en la cárcel a Héctor Parra, ni se enteró de dónde salieron. Pero que podrían tener repercusiones según quien los haya filtrado, según quien los haya presentado. Y resulta, Filip, que justamente después de estas declaraciones, Gustavo Adolfo Infante, el de las exclusivas, el que sacó las pruebas contundentes, dijo lo siguiente. Dice, no es que yo me quiera lavar las manos como Poncho Pilatos, pero a mí me mandó tal muchachita los videos y le dije, oye, necesito que me los autorices. Y ella me los autorizó. Dice, pidió que se los autorizara por escrito. Dice, que pudiera autorizarme por escrito el que pudiéramos pasar los videos. A su vez, ella, su representación legal, es decir, Olivia Rubio, le autorizó que pasaran aquí los videos. Yo creo que ya es algo juzgado y no creo que haya penas al respecto, dijo Gustavo. Que aquí, según lo que yo he escuchado y lo que han dicho los abogados, es que una cosa es que haya recibido una o dos sentencias Héctor Parra y otra que ya esté terminado el tema. No es un caso juzgado es cuando ya pasaste por todas las apelaciones, por todos los amparos que tienes por ley derecho y todo salió en tu contra y ya no hay más que hacer, ya te dieron tal sentencia y la tienes que cumplir. Eso es un caso juzgado, Filipe. Claro, o sea, no puedes decir ahorita, es que ya lo dijo un juez, ya lo dijeron los magistrados. Espérate, porque todavía faltan recursos que agotar. Y mientras esos recursos estén vigentes, tú no puedes mostrar parte de la información que está en las carpetas justamente de investigación. No puedes. Pero aquí lo primero que dice, no me quiero lavar las manos como Poncio Pilato, pues es lo que está haciendo. Ya se las está lavando. Claro. Ahora, aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad. Uno de los dos está mintiendo. O está mintiendo Gustavo Adolfo Infante, el periodista de las exclusivas, o está mintiendo la licenciada Olivia Rubio, porque no coinciden. Sí. Y la única manera de poder saber quién miente, Filip, es que Gustavo Adolfo Infante presente en su exitoso programa el documento que le firmaron, Filip, claro. La autorización. Que sinceramente, y miren que Gustavo no es santo de mi devoción, pero sinceramente, si hoy me dices a quién le crees,
Yo le creo a Gustavo Adolfo en esta ocasión. Creo bueno, que se firmaron. Lo que pasa es que Gustavo, ponle que él se la haya barrido y haya dicho, pues lo pongo porque pues me lo mandaron y ya. Pero hay un departamento jurídico en la empresa, un departamento que se encarga también de decir, oye, este asunto ya ni le muevas porque están metiendo cosas y nos vamos a meter en líos. Si a él se le fue, si a él se le barrió, el departamento jurídico de la empresa no. Entonces, ahí como que ha ido una doble revisión. No te puedes decir nada más porque es que me los mandaron y entonces los suelto al aire. No, sí lo tienen que revisar. Y en el caso de la contraparte, Jorgito, no han mentido una vez. Ha sido una y otra y otra y otra y otra mentira. Decir una más para ellos ya es lo de todos los días. Si ya dijeron, no salió absuelto y resulta que después van para decir. Lo dijeron en un video. Y nos lo dijeron a todos y hasta nos regañaron. ¿Por qué inventan? ¿Por qué dicen? Claro que el señor no fue absuelto. 3 doritos después venimos a solicitar una apelación porque fue absuelto. Oh, que la fregada, o sí fue o no fue. Ahí fue una mentirota. Sí. Ahora está otra mentirota de la abogada que no tiene los pantalones o no tiene la defensa legal, porque se supone que una abogada o un abogado debe de saber, yo puedo estar de necio, oye, quiero sacar las pruebas porque me interesa mucho la opinión pública. Tú, abogado, tienes que decir, a ver, contrólate y bájale 3 rayitas, porque si sacamos esos videos, podrás quedar muy bien en la opinión pública, pero legalmente nos va a afectar así, 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 así y así. Punto. ¿No, Filip? Claro. Ese es el trabajo del abogado. Asesorarte y decirte que sí es conveniente y que no es conveniente. Ahora, si te montas en tu macho y aún así lo haces, como abogado dices, mi responsabilidad no fue. Yo la asesoré, la orienté, les dije que no, por tales razones, si lo hicieron y lo sacaron, pues ahora vienen consecuencias. Bueno, si eso fue, entonces hay 2 cosas. Una, cuando te preguntan, dices, pues si lo autorizó Alexa o esta mujer, ya dije el nombre, pues qué pena, pues ya si me multan, que me multen. Si lo sacó esta mujer, pues que se haga responsable, yo no puedo hacer nada, yo no lo autoricé. Perfecto. ¿No, Filip? Sí, claro. Pero dijo Gustavo que sí lo autorizó ella. Y ahora otra cosa que yo me enteré, Filip. Resulta que la abogada dice, Olivia Rubio, dice que ella no sabe de dónde salen los videos y todo esto. Pues yo me informé y me enteré, y hay pruebas, para que no diga que es chisme, que estamos inventando, señora Rubio, que esta señora, la abogada, se comunica, acomode el lugar, busca números de teléfono, y se comunica con comentaristas, con periodistas, con reporteros, con youtubers, pidiéndoles, vamos a platicar, les voy a explicar cuál es la situación, cómo está el tema. Les voy a enseñar las pruebas para que ustedes vean que todo está en contra de nosotros y no es así. Y así va hablando con cada personaje para que se volteen. Y entonces ahora, yo ya lo vi, sí es cierto, está horrible, es que es una injusticia, es que eso hace la abogada Rubio. Y dígame en mi cara, abogada Rubio, que no es cierto, dígame en mi cara. Eso sí, a mí o a Philip no nos ha buscado. No, ¿por qué será? Porque acá no va a agarrar a sus tarugos, señora, acá no, ni se le ocurre. Cuando la verdad te asiste, cuando tú sabes que tienes los elementos, cuando tienes las pruebas, cuando tienes todo, no tienes ninguna necesidad de buscar a nadie, porque finalmente tú estás presentando la realidad, tú estás presentando lo que es y estás bajo derecho. Pero cuando sabes que las cosas las estás haciendo como se han hecho desde el primer día, porque lo hemos comentado todas las irregularidades y que no ha sido una, es cuando te empiezan a temblar las patas y es cuando dices, pues necesito del apoyo porque creo que toda la gente está viendo lo que es y solamente nosotros pues tratamos de crear otra historia totalmente diferente. Y es cuando quiero que me creas mi historia. Claro. Porque a cómo les surge que les interesa la opinión pública. Por eso sacaron los videos, esa es la realidad.
A ver, yo se los voy a presentar a quien se los tengo que presentar. Y si tú me creen, es tu problema. Y si no me creen, también es tu problema. Yo lo que quiero es tener al señor en la cárcel porque me hizo daño. Ya lo tienen en la cárcel, ya. Ah, no, ahora quiero que los demás me crean y que digan que soy lo máximo. No, no va a pasar, ¿eh? Su cabecita les falló. Si pensaron que en cuanto saliera eso, todos íbamos a decir, ay, perdónanos, ay, ay, Dios mío, qué equivocación. Ay, no puede ser, ay, Dios mío, ay. No, no pasó. El día de hoy puedo decir que admiro más a Daniela Parra. Que por cierto, me da mucho gusto comentarles, no sé si has visto las redes de Daniela, Filip, pero Daniela ya está haciendo menciones de marcas. Qué bueno. Muy conocidas. Espero que le estén pagando su dinerito y o que le estén dando sus regalitos buenos. Ojalá y que le sigan dando muchas menciones de marcas a Daniela Parra, porque se lo merece. Que en parte, mi George, yo creo que también es un poquito del coraje. Yo creo que también viene por pues, ahí, o sea. Que le valga gorro si la envidian, le tienen coraje. Ay, mira, triunfando como tiene que ser. Los demás que se retuerzan. Pero en ese momento, así está la situación de querer convencer a todo mundo de que Héctor es culpable. No, convenzan a quien tienen que convencer. Punto. Eso lo tienen que... Y creo que lo llevan ganado. No al nivel que querían, pero lo llevan ganado. Pero ahí no para la cosa. Porque resulta que también hablamos con la abogada Samara, la abogada de Héctor Parra. Y entonces, ¿ahora qué creen ustedes? ¿Van a creer? Sí, bueno... ¿Se acuerdan que a nosotros nos pusieron orden de restricción? A Philip, a Larguendero, a Angélica Palacios, a Michelle Rubalcaba, a Gustavo Adolfo Infante y a mí. 6 personas nos pusieron restricción. ¿Por qué? No sé, Gustavo, pero nosotros 5 les estábamos sacando sus trapitos. Y ese fue nuestro error. Ahora resulta, ese fue nuestro error. Nos pusieron restricción. Ah, también Daniela Parra, Philip. También está Daniela Parra en la lista. Ese fue el error para agregarnos a todos en esa restricción. Bueno, ustedes van a creer, hermanitas. Ahora, ¿quién creen que le quieren poner restricción? ¿Alguien más? No, alguien es. Quieren ponerle restricción, fíjense nomás. A Héctor Parra, para que no hable de su caso. No, ya. Y quieren ponerle restricción, ¿a quién creen? Ya, eso ya es tener poca abuela, ya eso no tener vergüenza, eso es tener muy pocos tanates. ¿A quién? A la abogada Samara, la defensa de Héctor Parra, que no hable de su caso. Ah, no, pues si quieren, nomás díganos todos, nos vamos de México, ya, ¿a dónde nos vamos para no molestar? Díganos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Si ustedes tienen la verdad absoluta, ustedes tienen todo lo que dicen ustedes, es verdad, todo. ¿Dónde está el problema de los tarugos que decimos tanta mentira? ¿Dónde está? Ya de verdad ya es mucho, Philip. Ya son fregaderas. Ya como bromita, creo que los 6 lo dejamos pasar sin contar al Gustavo. Ese es su bronca. Bueno, y que no se nos olvide también que el diputado que no tiene nada que ver, le llamó a Michelle Rubalcaba y le dijo, aguas, porque lo que se viene para toda esta bolita de youtubers que están defendiendo este caso, se les puede voltear. Y va a resultar que van a terminar siendo ustedes los youtubers pederastas. Eso lo dijo el diputado, exdiputado. Que esa es una amenaza, que no se vea. Que no sabe nada del tema. Que me invite a mi programa todavía. Eso es tener poca vergüenza. Pero vamos a ver qué dijo la abogada Samar. Porque ya, de veras.
Ustedes saben que sigue absuelto de 5 delitos, lamentablemente le están sumando 2 más en esta sentencia. Quedó, lamentablemente, como ya lo saben, de 13 años, 10 meses, pero esto todavía no termina. Sabemos que las instancias luego no son favorables, como el asunto del señor Héctor, pues es un actor conocido, muy querido por toda la gente. Quedó en 13 años, 10 meses, pero vamos a platicar con Dani, con el señor Héctor, los siguientes pasos a dar. El recurso puede ser de apelación. Ya también se está considerando el juicio de amparo, porque esto es un trámite que tiene que ver Dani con un excelente amparista, y así va a estar en su hijo y así va a ser. Y nosotros, pues obviamente, seguirles dando la información. El próximo 4 de abril a las 3 de la tarde vamos a tener una siguiente audiencia, que es la de lectura y explicación de sentencia. Ayer se lo hice saber al juez que ya estaba filtrada esta audiencia en su totalidad, y que incluso se veía su rostro, y que ni siquiera se habían tomado la molestia de informar nuestros rostros a nadie. En su momento son vías que se pueden llevar a cabo, una reparación de daño moral, una acción civil, pero como les vuelvo a decir, no nos preocupa, la información está ahí, la exhibieron quien la haya exhibido, se tiene que hacer una investigación de dónde salió el video completo de la audiencia, de dónde salieron los videos que todos sabemos quién está refiriendo que los entregó. No nos preocupa. Para el señor Héctor Parras está sabiendo la verdad, con base en qué pruebas estaban tratando de, o están tratando de, incriminarlo, pues ustedes saquen sus conclusiones. Se escuchan las risas, se escuchan los diálogos entre ellos, es una convivencia bonita, sana, familiar, y pues no se ve, gracias a Dios, ningún tocamiento, ninguna falta de respeto hacia ninguno de los miembros de la familia. El día de ayer intentaron en la audiencia que el juez nos presentara medidas de protección, y que incluso las medidas de protección que están ordenadas, que el señor Héctor no se comunique hacia la víctima, ni por él mismo, ni con interpósita persona, ni que haga algo para, ahora sí que, molestarla, violentarla. Querían incrementarla hacia su servidora como defensa, por cada ocasión que paso a saludarlos a ustedes y que hablamos del tema del señor Héctor. Y de igual manera mencionaron a Dani, mencionaron a varios medios de comunicación, a la señorita Marifer Centeno, a unos youtubers, Sergio, no recuerdo el apellido, a Andelel. Entonces las medidas de protección no prosperaron. No hay una orden hasta el día de hoy de un juez, ni del de ayer, ni de ninguno, que nos impida hablar. Trataron de sacar de contexto una vez más ciertas entrevistas que brindé en contestación a los videos filtrados, pero aún así el juez dijo, si ustedes creen que hay algo que investigar, ejecútenlo en la vía correspondiente. Pero por cuanto a medidas de protección hacia su servidora, hacia Dani, incrementar más para en contra del señor Héctor Parra, recordemos que el señor Héctor Parra está lamentablemente privado de su libertad, qué molestia puede ocasionar. Para todos tenemos libertad de expresión, tenemos el derecho a ejercer una carrera, el derecho a darles la información a todos, como la dicen del juzgado, y así lo hemos manejado, siempre con la verdad y con la atención para todos ustedes, para que estén enterados de cómo va el asunto del señor Héctor Parra. Pues me he enterado muchísimas cosas, ¿no? Que incluso compañeras periodistas ya también están alzando la voz, porque parece que hay un comunicado por ahí, o están refiriéndole algo al respecto por la información de los videos. Entonces, bueno, pues ahora sí que lamento, ¿no?, que esté pasando esto, pero pues nosotros estamos contestando respecto a la información que ellas mismas exhibieron en redes, ¿no? Ahí está todo lo que dice la abogada. Como se los dije, ahora resulta que quieren restricción para Héctor Parra, para la abogada, más restricción para Daniela Parra, restricción para varios youtubers, para varios periodistas, para Marifer Centeno. Todo eso quieren, todo eso quieren. Quieren callar a todo mundo y que todo mundo ya, no, así, que pase. Miren, nosotros los que tenemos la restricción, creo que ya también, Filip, si tenemos que pagar la multa, pues la pagaremos. Si tienen que arrestarnos 36 horas, pues que nos arresten 36 horas. A lo mejor hasta ahí ligo, me vale gorro. Pues ya, tampoco podemos, así con la mano en la cintura, callarnos en algo tan importante. Ya estuvo. Y es que, Jorgito, lo has dicho tú en una y en otra ocasión, sí, es el caso de Héctor Parra, y es un caso muy difícil, y es un caso que nos llena de vergüenza, pero podemos ser nosotros, sí podemos ser nosotros, en algún otro momento, nada más porque se les dio la gana, te agarran, te meten, te zambuten, te ponen cantidad de cargos, y sale de ahí. Ya es prácticamente imposible. Si en un caso tan mediático como este de Héctor Parra,
han mentido, han restringido, han amenazado, han hecho de todo. Imagínense, hermanitas, en un caso del que no nos hemos enterado. No. Imagínense lo que pueden hacer. Ahora, yo no entiendo, Jorgito, por qué, a ver, no les gusta que se hable, no les gusta que se toque el tema, pero ¿por qué entonces comunicado? O sea, una de dos, ¿te gusta o no te gusta? ¿Para no, que no, que les gusta que se hable del tema, pero a favor de ellos? No, pues no. Eso es lo que quieren, y como no somos títeres de ellos, ese es el problema que tenemos todos, por eso somos los malos. Por eso somos villanos, por eso dicen que mentimos, por eso dicen que revictimizamos, porque no decimos lo que quieren que digamos y no lo vamos a decir, porque está muy obvio que estaban haciendo fregadera y media, está obvio. Y si las cosas creen que ya pararon ahí, ¿qué creen? Nos despertamos con la noticia de que la señorita víctima acaba de enviar un comunicado. Que por cierto, yo quisiera saber quién se lo redacta, porque ella no es. ¿Y por qué digo que no es? Porque cuando le preguntan algo, da vueltas y vueltas y vueltas y nunca contesta lo que le preguntan. Ah, pero qué buena es para escribir, Philip, para hacer comunicados. Vamos a leer el comunicado para que vean la amenaza. El comunicado lo manda Alexa Hoffman. Dice: por hechos recientes y remotos, he sido objeto de violencia digital y mediática, y al respecto, mis abogados ya están tomando cartas en el asunto e interpondré las denuncias correspondientes para que se lleve a cabo las debidas investigaciones y se apliquen las sanciones aplicables a cada caso particular. La distribución y/o envío por cualquier medio hecho por un servidor público de videos o información relacionada con un proceso penal es un delito, ley Ingrid. La distribución, envío, almacenamiento, transmisión y/o reproducción de videos que muestren partes sexuales o que contengan contenido sexual íntimo de una persona sin autorización constituye un delito. Ley Olimpia. Las personas comunicadoras que han recibido material en video de mi propiedad estarán autorizadas para su uso únicamente para el fin para lo cual fue compartido. Ahí está. Ahí está. Demandas para todos los que han recibido algo. Demandas para el canal de Sergio y de Adrián Mazo por las barbas de Barrabás. ¿Por qué? Porque ahí dijeron ellos que los videos completos que les habían llegado se los habían mandado del juzgado, que por lo menos eso les dijeron en el mail que les mandaron. Por eso ahí dice que van a investigar, que si el servidor público, que si esto y que es el otro. Pero, ¿por qué les ofende tanto que haya publicado un video completo? ¿Por qué les ofende tanto? Si esas son unas pruebas muy contundentes, Philip. Qué bueno que sacó todo, ¿no? Pero aparte fueron los mismos que ella misma entregó. Por eso, si esas son tus pruebas contundentes, ¿en qué te afectó que saliera el video completo? Al contrario, para que vean lo que pasó antes y lo que pasó después. Claro. No me coincide, no me da en mi cabeza que te ofenda. Si tú dijeras, sacaron otro video de otra cosa y están diciendo que es lo mismo, ahí sí. Pero es el mismito video, nada más. Más largo. ¿En qué te puede afectar si según tú esas son las pruebas contundentes? Ahora, qué bueno que esta muchachita, uy, sabe rete bien de leyes, ley Ingrid, ley Olimpia, ley esto, ley lo otro. Qué bueno, me da gusto, eso es bueno. Nada más que hay también leyes que protegen a otras menores. Eso que no se les olvide. Porque, ¿qué creen? Que en esos videos no aparece solo una persona. No. Aparece otra menor de edad y eso se les olvidó. Aparece otra menor de edad que se llama Daniela Parra. ¿Y qué creen? Que ella también merece privacidad y respeto, y tiene derecho a ese respeto y a esa privacidad. Aquí ahora resulta que porque la señorita dice, ahí puede salir todo mundo y nadie diga nada. ¿Qué hubiera pasado? Yo nomás les pregunto esto a todos. ¿Qué hubiera pasado si Daniela Parra hubiera sacado estos videos?
Uy, no. Taparle la cara a esta persona. No, no. ¿Ustedes imaginan el escándalo que hubiera ahorita? Bueno, ya estuviera acompañando a su papá. Así, de ese exacto, tamaño. Exacto. No, señores. Ustedes, ahora no vengan a hacerse las víctimas. Ustedes, la contraparte de Héctor Parra, tuvieron el descaro de enviar los materiales sin ni siquiera tapar las caras de las menores, valiéndoles gorro la imagen de Daniela Parra, valiéndoles gorro la imagen de Héctor Parra, y ahora se atienen a las consecuencias. Y sí, si tiene que pagar Barrabás, si tiene que pagar tal persona, tal persona, tal, vos tendrán que pagar lo que tengan que pagar, pero también ustedes. Por eso yo siempre he dicho que pague quien tenga que pagar. Y de errores a errores, vamos, pues son más los errores de ustedes que los de los demás. Ahora, ¿de qué se quejan? Si fueron los primeros que dieron que aventaron la piedra, ¿no? Fueron los primeritos, pero las cosas no salieron como querían, no salieron y ya no van a salir como quieren. No, porque cada día que pasa, Jorgito, y que vamos descubriendo más cosas y que se van hablando de más temas, se van hundiendo más. Ese es un hecho. Y el coraje de tratar de hacer entenderle a la gente que pensemos y veamos las cosas igualito como lo ven ellas, pues no va a ser. Eso ya no fue, ¿no? Si no, digamos que el último recurso que tenían era justamente esos videos, para que la gente vea todo lo malo que pasaba en esa casa, cuando en realidad lo único que vimos fue una convivencia. ¿Y qué? Querían que dijéramos, sí es cierto, sí tienen la razón, miren nada más, inventando cosas. Pues no, porque no sé, yo por lo menos no vi algo. Y ese era su último. No vas a decir tú lo que quieran que digan, punto. Obvio, no. Vas a decir lo que tú quieres decir, lo que tú ves, punto. Claro. ¿Ya? Si quedan a gusto, qué bueno, y si no quedan, es su problema. Y repito, si quieren ponernos más restricción, si quieren demandar, si quieren, hagan lo que quieran. Ya a estas alturas, ya a mí sinceramente me vale gorro. Porque ya estuvo bien que nos callen como nos quieren callar. Ya nos dejamos mucho, un año casi, un año. Y para que sigan con sus tarugadas, para que sigan mintiendo, para que se sigan pasando de listos, ya, Filip, yo ya no, qué pena. Tendré que trabajar más y juntar más dinerito. Si tengo que irlo a pagar, pues voy y lo pago, pues ya qué. Prefiero tronarme los dedos que quedarme callado como tarugo, porque su tarugo no soy y Filip tampoco. Pero miren, todavía agradecen en sus comunicados, gracias a todo el apoyo, gracias a ustedes estoy aquí, ¿sí? Gracias a ustedes, ¿a quiénes? ¿A cuántos? Vuelve a poner el comunicado de esta muchacha, por favor, Omar. Para que veamos cuántos comentarios tiene Filip. Ahorita lo está buscando Omar, ahorita se los ponen. A ver, Filip, ahí, ¿qué dice abajo? En 3 horas, 271 me gusta y un comentario. Uno. Ahí está el apoyo de todos ustedes. Un comentario. ¿Cuántos habrán borrado? No lo sé. Pero que hay ahí es uno y tiene corazoncitos. Bueno, ¿se acuerdan del comunicado que mandó la semana pasada la mamá? ¿Verdad? Que por cierto, ese comunicado es bien importante, abogada Samara, porque en ese comunicado la mamá, que también escribe rete bien, ¿verdad? Bueno, pues la mamá ahí acepta que su hija mandó los videos. Ahí lo dice. Dice, y les aclaro que esta muchacha envió los videos por esto y por esto. Ahí lo dice. Pero bueno, ese ya lo leímos la semana pasada. Nada más quiero que vean el apoyo de la gente. ¿Cuántos comentarios tiene la señora? 10. ¿Hace cuánto tiempo? 3 días. 10 comentarios en 3 días. Ay, no. Creo que debió haber buscado otra negociación con otros medios porque no salió. Ay, pero bueno, nada más para que vean. ¿Y qué creen, hermanitas? También resulta
que la gente ya está tan enojada que busca y busca y busca contradicciones y busca información y busca maneras de ayudar de alguna manera a Héctor Parra. ¿Y qué crees, Filip? Que dándole un repaso a todo lo que empezó a salir hace tiempo, pues volvió a salir el tema de los peritajes que se hicieron en aquel momento. Bueno, recordemos que hubo dos peritajes hechos por una mujer, una psicóloga de nombre Soledad, si no me equivoco. Y esta mujer dijo que ella no había encontrado nada de lo que estaban diciendo. Que ella lo que había encontrado era daños por la relación conflictiva que llevaban los papás de esta muchacha. Dos peritajes que dijo esta psicóloga eso. Vamos a ver exactamente qué decía ahí en ese momento, por favor, Filip. Dice, conflictiva de pareja entre sus progenitores y al estar involucrada ante dicha dinámica desde su infancia. Esto ha impactado en ella a nivel emocional. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Atentamente, Soledad Vargas Martínez, nombre y firma, dice. Bueno, esto, dos peritajes de este tema salieron así. Después buscaron a otro perito particular de nombre Eloy. Y este perito, Philip, encontró, bueno, nomás porque ya no supo poner más palabras, sino le sigue metiendo y metiendo y metiendo, le metió todo lo que se encontró, Philip. Ah, mira. Hasta intentos de quitarse la vida y otra cosa. Ese peritaje sí decía, el de este señor Eloy, que había recibido daño por parte del papá. Nada por parte de la mamá, el peritaje privado. Y de hecho ese peritaje fue el que sirvió como prueba para poder ya iniciar a proceso, o no sé cómo se le diga, pero dejarlo en la cárcel a Héctor Parra. Cuando normalmente, Jorgito, todo lo referente a la fiscalía se hace dentro de la fiscalía, con los peritos de la fiscalía, con la gente de la fiscalía, con los médicos legistas de la fiscalía. O sea, tú no puedes llegar con un examen de, me lo hice en el hospital tal y entonces hágamelo válido. No pasa así. Aun cuando tú llegues con este estudio, te dicen, sí, pero aquí se te va a hacer otro. Bueno, ¿cómo le dijeron, Filip, a Luis Enrique Guzmán? Que llegó también con su prueba de ADN de un hospital privado de Canadá. Eso no sirve. Y él mismo lo dijo. No entiendo por qué me dijeron que no sirve si es una prueba de Canadá. O será de Canadá o de Singapur o donde se te hinche la gana. Pero la que se necesita es la de aquí. Punto. Sí. Y te la tienes que hacer aquí, donde nosotros decimos. Pero en este caso, pues resulta que el que funcionó fue el que hizo el perito privado. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, ese es el que ocuparon. Que ahí está firmado y fue en 2021. Eloy Martínez Neri. Bueno, pues resulta, hermanitas, con que le han encontrado a este perito varias cosillas raras. Entre ellas, que con el descaro de todo el mundo, sube a sus redes sociales que se metió un teléfono de contrabando ahí al reclusorio, Filip. Míralo, ahí está, a ver qué dice. Dice Eloy Martínez Neri, aquí casual, tomándome una foto en el túnel del reclusorio oriente con un teléfono de contrabando. ¿Qué hubiera pasado si me hubiesen torcido? Pero ¿de qué seriedad estamos hablando? ¿De qué seriedad estamos hablando? De un perito. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran torcido? O sea, Jorge, hasta con la manera de expresarte, ya te lo dice todo, sí. ¿Qué educación tiene? Ya, o sea, desde ahí, y no es por criticar a la gente que hable así o que utilice esas expresiones, pero no te lo esperas de un perito, y menos que está... Pero haciendo... que lo hable con sus amigos, que lo hable acá, en privado, o sea, un puesto tan importante que tiene tanta seriedad para temas tan delicados, no puedes estar... ¿Qué hubiera pasado si me hubieran, o sea, en serio?
Pero eso no es todo, Filip. Hay más cosas. Porque un amigo le comenta algo de una playera o de una cosa, no sé qué cosa, porque yo hay veces palabras y lenguajes que a veces no entiendo. Pero la manera en que le contestó, finísima persona, hablando de mujeres. Dice Omar, el amigo, supongo, chula playera, le pone. Y contesta, Omar, ay, no. No, puro mamar, putear, compa, le puso. ¿Ustedes creen que eso es de un perito, en serio? ¿En serio le podemos creer lo que diga? Pero todavía hay más. Porque dicen, en alguna cuenta de Facebook dijeron que este señor le encontraron varios mensajes obscenos y de temas muy delicados. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero eso dicen, y se lo escribieron en su perfil, que por cierto, su cuenta de Instagram ya la puso en privado, que por cierto, en el Facebook ya no existen muchos mensajes, y ahora todo es de museos. Ah, mira. Sí, ya. Ya nos olvidamos de la playera. ¿Sabes qué, Jorgito? Da, de verdad, o sea, da tanta impotencia que la justicia de nuestro... Foto, por ejemplo, ¿qué significará? Esas mujeres en traje de baño atrás de baño. Y ese dedito, ¿qué significará? Claro, y él como perito debe saberlo, ¿no? O sea, él como perito en estos temas sabe por qué ponerse ahí y sacar a las mujeres en traje de baño. ¿Qué mensaje da? Un dedo. Pero es como una foto. Sí, pero no sé qué significa, yo no sé qué significa. También hay otra foto, otra imagen, donde él hace unos comentarios de una niña besándose con otro muchacho, o no sé quién sea. A ver si la tenemos por ahí, Omar. Creo que es esa que tienes ahí puesta, a ver. Ahorita se las pone, ahí está. En la parte de abajo donde está el beso, porfa. Híjole. Miren, ahí el beso y vean el comentario que hay de parte del perito. Ay, Dios mío. Bueno, déjalo buscar yo aquí. Yo les voy a decir qué es lo que dice. Porque no lo alcanzo a... Muy chiquito. Ahí, por cierto, lo pueden ver, lo publicó Justicia para Héctor Parra, así se llama la cuenta de X, y dice, los dos se miran sus ojitos, se quieren mucho. Ay, no. Pero eso sí, nos espantamos y cárcel para Héctor Parra, porque le escribió a su hija en la pierna. Ya quítala, Omar, por favor. ¿Verdad? Y todo eso no lo ven en serio los magistrados, todo eso no lo vieron el juez, todo eso, o sea, fíjate, mejor uno lo ve, que no sabe de leyes y ya se pone la piel chinita. La gente, Philip, la gente ha encontrado todas esas cosas. Sí. La gente se toma el tiempo, porque y yo creo que independientemente al cariño que le han agarrado últimamente a Héctor o la justicia que quieren hacer, es porque ya todos estamos hartos de que nos quieran ver la cara de tarugos y que quieran hacer con nosotros lo que se les hinche la gana, Philip. No se vale. No es así. Ya esos tiempos que nos veían la cara de tarugos y si decían es negro, punto, ya pasaron, ya. Ahora tenemos el derecho de rebatir y de debatir y de decir no te creo, porque no te creo. Y puede que sea la peor de las víctimas, sí puede ser. Pero han hecho las cosas tan mal desde el día uno que la culpa de no creer todo no es de nosotros, Philip, es de ellos. Y lo tienen que aceptar y tienen que salir y decir la cagamos, perdón. Ahora resulta que cometen sus tarugadas y los que tenemos que pedir perdón somos nosotros, fíjate.
No, claro, Jorgito, y aparte de todo, restringidos, aparte de todo, con el temor de China, a ver si no se me sale el nombre, y a ver si no al ratito ya viene la multa, y a ver si no esto, y a ver si no. ¿Por qué tenemos que...? O sea, y además de quedarnos sin investigar más, Filip, porque claro, esa es la realidad, ya tuvimos que quedarnos sin investigar. ¿Para qué investigaba si no lo podía decir? ¿O no lo puedo decir? Si tarugos no son. Pero órale, viene. Vienen las restricciones para todos, vienen. Pues todos juntos nos tenemos que unir y todos juntos salir y todos juntos echar pleito y todos juntos defender nuestra libertad de expresión, porque ya estuvo bien. Sí, y mira, todo es con el rollo de, como soy abogado, entonces yo sé cómo manejar las leyes y yo sé cómo hacerlo. Incluso, tú hablabas de una reunión que tuvimos después de que se da esta restricción, en donde nuestros asesores jurídicos nos dijeron, ¿qué quieren? ¿Quieren que se haga algo para que se quite esta restricción? ¿Qué quieren? Y la mayoría dijimos, ya, mejor. Porque nos pudimos amparar, hermanitas, para poder seguir hablando y estar con el amparo. ¿Pero qué era eso? Gasto, dinero, y que cuando se venciera, otra vez sacar otro amparo, y luego otro amparo, y lo... Oye, a ver, si hubiéramos cometido un delito, pues ni modo, si me tenía que amparar, me iba a amparar. ¿Pero cuál era el delito? ¿Investigar? ¿Sacar documentos? ¿Quemar a la gente? ¿Ver lo farsantes que son y lo infelices que son, tracaleros? ¿Ese fue mi delito? ¿Y todavía tengo que pagar? No me pasen a fregar, ya bájenle tres rayitas, ya. De por sí están quemadísimos, no se quemen más. Pero vamos a ver ahora a alguien que sí apoyamos y a alguien que sí respetamos, a Daniela Parra. Vamos a ver qué fue lo que dijo, porque este fin de semana siguió con sus ventas y le fue bastante bien, por suerte. Ahorita qué les bueno. Voy a contar de algo que pasó bien padre. Vamos a verlo a Daniela Parra. Él está tranquilo, está fuerte, como siempre, con la frente súper en alto. Ahora sí me dijo que le dolió el alma. Y pues sí, yo le dije, obvio, para ni modo que estarías mal si no te doliera toda esta situación, ¿no? Estaban pidiendo 42 años y pues obviamente no van a estar conformes, ¿no? Porque no era lo que ellos querían. Estamos enfocados totalmente en el amparo y en lo que viene. O sea, ya sabíamos que eso podía pasar, ya sabíamos que esa instancia así resuelve. Entonces, pues bueno, no queda nada más que seguir nosotros en lo que nos interesa. Ya me quieren otra vez callar. Quieren callar a mi papá que está en la cárcel y no ha dicho nada. Lo que pasó ayer en la audiencia, eso no estuve, pero en resumen también nos querían aplicar la misma. Pero pues no pudieron. Es una locura. Yo creo que más bien deberían de callarse ellas solitas, porque ellas son las que están sacando las pruebas y te están dando balazos en los pies. No les salió como esperaban y al contrario, yo no, ni mi papá ni yo tenemos miedo ni estamos preocupados de que salgan más videos y más pruebas. Al contrario, ojalá vieran las pruebas, ojalá vieran la carpeta y pues ya están saliendo a la luz y lo están filtrando ellas. Esto, cometieron un delito y como tal se debería de responder. Y no puedo decir nada de ella, ni quiero decir nada de ella, solo ojalá que pueda dormir tranquila, ojalá que algún día pueda tener paz en su corazón. Yo lo veo muy complicado porque ya ni la conozco, ya veo, la veo en la tele y así digo, ay, ¿quién es? No sé ni quién es, no sé ni lo que piensa, no sé nada, tampoco me interesa. Que todo esto es una venganza, porque en algún momento Jimmy encontró a tu papá con otro hombre, ¿crees que es así? La verdad, eso sí, no sé, esa es intimidad de pareja y la preferencia de mi papá pues también es privada para él. Entonces, en realidad, a mí mi parecer es que sí le duele que mi papá tenga esta sexualidad, porque en cada oportunidad que tiene lo dice, ¿no? Y lo difama, cuando en realidad eso no tiene nada que ver con lo que lo están acusando y con lo que se está diciendo, pero le gusta ahí decirlo cada vez que puede. Entonces, no sé, no estoy segura, pero pues algo lo dice todo el tiempo y yo creo que sí le dolió. Al final eso es intimidad, que eso sí a mí ni a nadie debería de interesarnos. Dile que siga hablando y que diga lo que quiera. Al final, la verdad, sí sale a la luz y está saliendo. ¿Y a Mayer tendrías algún mensaje? Porque él sigue también hablando. Él sabe lo que está haciendo y también sabe que la vida así cobra y también el karma existe. Entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada para que todos los que han hecho
todo lo que han hecho para que mi papá esté en esta situación, paguen. Que han pasado tantas cosas que sí, que si no, que si lo absuelven, que no lo absuelven. O sea, es un caso atípico totalmente. No sé si metió las manos ahorita o no, lo que sí sé es que por él mi papá está en esta situación. Obvio, la gente dice, él no es juez, obvio no es juez, obvio no es juez, obvio no es nadie, pero tiene el poder para hacer lo que hizo y ya lo hizo. Solo les digo a todos que el karma existe, que la justicia divina existe y que yo no voy a mover un solo dedo para que paguen como tengan que pagar. Yo creo que ya esto se hizo una bola gigante de nieve que ya no puede parar y tiene que seguir con la mentira. Y pues nada, la cara que tiene para seguir haciendo esto, ¿no? Porque si fuera un poquito inteligente, digo, no soy yo para darle consejos ni nada, pero si fuera un poquito inteligente dejaría esto de lado y apoyaría a la verdadera víctima, que eso haría que cambie todo el panorama de su vida. Pero si él quiere seguir así, mira, ¿quién soy yo para decirle cómo vivir su vida? Y ahorita lo que nos importa es la libertad de mi papá. Eso también, se han unido gente a nuestro equipo que se dedican exclusivamente a defender inocentes, a defender a personas presuntos culpables, a defender dudas razonables. Entonces, gracias a Dios, se han unido a nuestro equipo porque se dieron cuenta de cómo está manejado todo esto. Ellos solo defienden inocentes, que es evidente que son inocentes y que ya todas las pruebas solo se meten cuando es algo así de real y tangible. Y gracias a Dios se dieron cuenta de esto y decidieron unirse con nosotros. Entonces, pues bueno, eso que pasó ayer no va a pasar. O sea, por eso nosotros nos vamos al amparo, porque no va a pasar eso. Este dinero que se está recaudando aquí es para mi papá, 100%. Esto, Samara ha trabajado con nosotros pro bono todo el tiempo, y estas nuevas personas que se están integrando también, este dinero es para recaudar dinero para poder, para que mi papá pueda tener una vida digna ahí adentro. Mi papá nunca va a aceptar algo que no hizo, y pagar ese dinero y pagar esa multa sería aceptarlo, y no lo va a hacer, no lo vamos a hacer. Si no lo hizo al principio, que era más fácil que al principio diera y no pasara todo ese tiempo en la cárcel, menos ahorita. Entonces, hasta donde tope. Muy bien, para que sepan en qué va a ocupar el dinero, porque, ay, bueno, cómo les preocupa. Que, por cierto, quiero decirles que hay gente que le echa mucha tierra a Yolanda Andrade, a la hermana, ¿verdad? Hay gente que la quiere mucho. Pero les quiero decir que es de las pocas famosas y famosos que mandó gente a la tienda, al lugar este donde estuvo vendiendo Daniela Parra. Fueron y compraron muchos tamales, ¿y qué creen que hicieron? Tenían las instrucciones de que compraran los tamales para ayudar a Daniela. Y después se llevaron todos los tamales y se fueron a varios hospitales a regalárselos a los familiares, a la gente que está esperando noticias de sus familiares, y se los anduvieron regalando para que pudieran comer, para que pudieran disfrutar de un tamal este fin de semana. Eso lo hizo Yolanda Andrade. Digo, nada más, para que cuando hablen, pues sepan por qué muchas veces la defendemos tanto. No se nos olvide también, Philip, que ella, Yolanda Andrade, sin tener nada, ningún compromiso de nada, fue la que le compró su tanque de oxígeno al Loco Valdés, Philip, y que se lo mandaba a llenar cada mes. No el hijo que quiere salir y echarle pleito a Yolanda Andrade. No, ese no. Fue Yolanda Andrade la que lo compró sin ningún compromiso. Y así muchas cosas que ha hecho, que yo las sé, que nunca se dicen, pero que Yolanda Andrade las hace por la gente. Así que, nomás para un tapón de hocico. Y que te aseguro que ahora que sepa que ya lo dijiste, te va a decir, hermana, ¿por qué dijiste esas cosas? Porque también la conocemos. Sí, pero bueno, pues andes diciendo eso, hermana. Oigan, y ya nada más para terminar. Este mensaje es para, pues, la licenciada Rubio y toda su bola. Si quedan en desacuerdo con lo que aquí hemos dicho, pues ya saben, procedan legalmente. Tienen todo el derecho de hacerlo. Y nosotros tenemos todo el derecho de defendernos. Pero espero que no vayan a actuar de otra manera. Como por ejemplo lo que dijo un personaje, ¿verdad? Sergio Mayer. Yo espero. Pero bueno, nada más ese mensajito para que queden las cosas claras. Cuentas largas,
digo, cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? Vamos a leer tus mensajes. Ay. A ver, dice Miss, ahora entiendo por qué salió triste y callada la abogada Olivia Rubio. Quería más dinero de la reparación. Y lo bueno que ya dijo Daniela que ni se los van a dar. Qué bueno. Donita de Chocolate dice, cárcel para la abogada por besar en la boca a su hija menor de edad. No, y eso que no hemos dicho de que defendió al otro puerco. Ahí sí lo defendió, tanto que le interesa a la niñez. Hay una parte de asociaciones que protegen. Sí. No, se bueno. Nota. Qué raro. Ahí Dadu dice, parra pronto, pronto, no, parra pronto, pronto, pronto libre. Ojalá que sí. Ojalá, hermanita. Dice, por aquí, Luna 75. Muchas gracias, Luna, te mandamos un beso. El Gucci, dice, Jorgito, tienes todo nuestro apoyo, más de 33,000 personas. Nosotros hacemos la vaquita y te ayudamos a pagar la multa. Yo le pago, yo le pago y te pago todavía un chacal. Gracias, hermanita, gracias. Dice Donita de Chocolate, todo es un complot para entrar al gobierno. Acuérdense de los amigos de la abogada abusadora de menores. Hoy mañana, justo de este tema, mañana les voy a contar, porque bien les he dicho que las amigas son enemigas. Van a ver, ni se la esperan, van a ver. Cés. Dice Gigi, eres una niña con tremendos tanates y sola no estás. Dice, soltera, sí, dice, pero por diva, te admiro y apoyo. Gracias, hermanita. Dice Dacepe, por fin regresó Gigi, extrañaba mucho que dijeras todo lo que tienes que decir. Qué bueno que eres el de antes. Dice, es que no deben callarnos. Hoy por esta causa tenemos que seguir luchando contra toda esta corrupción. Exacto, hermanita, no nos pueden callar así como así, es que se creen. Lizzy Gaitán dice, si podemos apoyar a ustedes, iremos, no dejar callarnos, ojalá pudieran ir al presidente para que puedan ver por qué está pasando mucha corrupción, prisión para ellas, si están mintiendo, Mayer tiene cola que le pisen, Dice Mabel Cortés, yo les pregunto a esas dos mujeres, ¿pueden dormir tranquilas? ¿Pueden seguir en paz su vida? No manden a callar, cállenos a todos, pero con la verdad, justicia para el señor Parra. Exacto, con eso callas a la gente, con la verdad, Filip. Pues sí. Punto, ante la verdad, ¿ya qué más haces? ¿Qué más dices? Pero no ha salido la verdad, qué pena. Sus pruebas contundentes nos las pasamos por el arco del triunfo, qué pena. ¿Qué? Lo que se me hace raro es que los jueces y los magistrados sí vieron cosas terribles. Bueno, dicen que uno de los jueces hasta se puso a llorar, tú, Filip. Ay, no, señor, dedíquese a otra cosa. Para usted no es andar ahí de juez. Si va a estar llore y llore, mejor métase de llorona en velorios. ¿Qué es eso? Pero, ¿y en cuál de los dos lloró? Lo sabrá Dios, pero lloraba y lloraba. Ay, no, está peor que una. Gaby Maturino dice, lo que nos enoja a la sociedad es saber que si no tenemos poder o amigos poderosos, seremos culpables a como dé lugar, o ellos serán inocentes a como dé lugar. Ay, Gaby, qué bonito comentario, y aparte tienes toda la razón. Araceli Herrera dice, qué caso tan asqueroso, qué señora tan podrida y tan despreciable. Podrás ganar en este mundo terrenal con tu asquerosa corrupción, pero llegará tu momento donde pagarás todo, señora innombrable. Hitomi Chan dice, Diana Briones, pues si el abogado se le conoce el dice, pues si el abogado se le concede el amparo y lo gana, entonces cabe la posibilidad de que salga libre o consiga una reducción de su condena, pero yo diría que lo más recomendable es que cambie de abogado, pues este no ha hecho mucho. Pues van a entrar los nuevos abogados, como lo dijo Daniela Parra, pero que son especialistas en amparo, Philip, porque hasta donde tengo entendido, la abogada Samara no es especialista en ese tema, y yo me imagino que ella misma dijo, yo ahora sí que hasta aquí llego, entonces yo me imagino que va a trabajar con ellos, sí, pero en realidad quienes se van a hacer cargo del amparo van a ser abogados especialistas, que es lo que dijo ahorita Daniela, que eso está muy bien.
Ya. Porque, sí, ya, como tiene ya, que ser. Ya. Dice Mariela M, dice, los felicito siempre, Gigi y Philip, los mejores. Muchísimas gracias. Gracias. Lirio 61, libertad de expresión. Sergio Mayer, no represión, no a la censura, no a la intimidación, no al influyentismo, no al tráfico de influencias. Mayer, no seas malvado, Mayer, no censura. Y todo nuestro apoyo para el canal de Por las Barbas de Barrabás, para Sergio y para Adrián, todo nuestro apoyo, porque no crean que porque es un canal chiquito no tiene proyección, pues ya vieron que sí. Ah, ahí está. Y que puede ser muy chiquito, pero muy inteligente. Sorry. Dice la abogada, nombraron a este canal, dijo, o sea, fíjate, ya para que lo hayan dicho dentro del juicio, o sea, pues... O sea, algo hicieron. Carolina Mena dice, qué huevote los de Gigi. Gigi para presidenta, dice. Gracias, hermanitas. Gracias a todos ustedes. Les mando besitos. Gracias a toda la gente que se conectó en el YouTube y toda la gente que se nos conectó en el Facebook. Muchas gracias. Gracias por su apoyo. Y sí creo y considero que tantos no podemos estar equivocados. Tantos no. Así que, bueno, seguiremos luchando. ¿Cuántos somos, Fili? Tan solo en este en vivo, 35 mil personas, Jorgito. Tan ay, solo en este gracias, vivo. Hermanitas, gracias. Pero súmale en los diferidos, que la gente nos hace el favor de ver los videos, y la mayoría de la gente piensa lo mismo. O sea, ya, cuando todas las personas están viendo a la misma dirección, pues es porque hay algo mal, ¿no? Hay algo turbio. Y lo vemos nosotros, lo raro es que no lo ven los magistrados, lo raro es que no lo ve el juez, lo raro es que no lo ve la gente que se supone son encargados de la justicia. Por eso, hoy más que nunca, sí, Jorgito, ya no podemos callar y ya no podemos seguir a merced de estas personas que porque se nos ocurre que no, ya no hablen de nosotros, ah, bueno, pero eso sí, mandan videos, fotos, comunicados y todo. Ah, pues sí, entonces, nosotros no revictimizamos, se revictimizaron ustedes. Qué pena, muy mal hecho. Y aparte, ni le taparon las caras. Muy ya. Mal. Ya nos vemos, Philip. Muchas gracias. Gracias, mi George. Muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado. Pásenla bonito. Excelente tarde. Buen provecho. Ya hay que relajarnos. Ya no hay que hacer más corajes, por lo menos esta tarde. Ya mañana otra vez. Mañana Dios dirá. Oigan, en la nochecita los espero a las 9:30 de la noche. Ya ni sé de qué les voy a hablar. Y yo ahora sí, mira, de que el coraje estuvo re bueno. Si no repites toda esta parte. Ándale. Pero si no, mi George, ahí les cuento una historia buenísima a las 9:30. De la noche, se los prometo. Cuídense mucho, pásenla bonito. Adiós. Gracias, hermanitas. Gracias. Les mando besitos, cuídense mucho. Y esto fue El Shock. Shock. Gracias, hermanas, con salsa. ¡Bravo! ¡Cerveza refriscos! ¡Ricardo! ¡Ricardo! Bye, gracias, hermanitas.